别别别 Europa ha desaparecido del debate público. Como mucho se recurre a ella como un mantra en las campañas electorales, el maná europeo, los fondos que llegan de Europa y respecto a los cuales nos tenemos que portar bien para que efectivamente lleguen. Lo cierto y verdad es que han pasado ya 30 años desde Maastricht, 1992. Y ese hecho que fue aprobado en España por Lord, el Lord de multitudes, prácticamente sin voces críticas y sin refrendo popular, supuso un elemento disruptivo, un hecho clave, daba paso a la unión monetaria, una unión monetaria y de libre circulación de capitales que nunca terminó consolidándose como una unión política, con una verdadera integración presupuestaria, con una verdadera armonización fiscal. Prácticamente todas las voces apoyaron Maastricht, incluso los sindicatos dieron un sí crítico que realmente fue un sí, porque la parte crítica se olvidó, se olvidó muy pronto. Apenas una parte, una parte de Izquierda Unida, mantuvo una crítica racional a lo que supuso aquello. Maastricht fue, como todo, hijo de su tiempo, 1992, la caída del socialismo real, el triunfo de la democracia liberal y del libre mercado. Y una serie de principios que conformaban la ortodoxia económica fueron reflejados en ese tratado y en los que vinieron después, incluso en la No Nata Constitución Europea: estabilidad presupuestaria, déficit cero, incluso el pago de los intereses de la deuda prioritario a todo lo demás. Luego constitucionalizado en España en la propia Constitución. Frente a otros principios que quedaron completamente relegados. ¿Qué era de la democracia? ¿Qué había del Estado social, de las pensiones públicas? Todo eso quedó en un segundo plano. Realmente la unión monetaria y la unión de libre circulación de capitales no ha sido complementada nunca por una unión fiscal ni por una unión política. Los Estados Unidos de Europa son poco más que un mantra y un eslogan de campaña, vacío de todo contenido material. Al norte de Europa nunca le ha interesado una verdadera integración política, una redistribución inherente a la propia configuración de la Unión. Nada de eso ocurre hoy en la Unión. En el año 2008 vivimos una crisis durísima, con unos ajustes terribles que pusieron en cuestión fuertemente el Estado Social o lo que quedaba del mismo en el sur de Europa. Por cierto, un sur de Europa completamente desindustrializado, porque eso también es Europa, una Europa desequilibrada, con unos desequilibrios absolutos norte y sur, sustentadas en una brecha productiva entre unos países que conservaron y preservaron su industria y otros, como el nuestro, que desarrollaron una especialización en el monocultivo turístico, en una economía de servicios basada en pequeñas empresas, en autónomos, con sus debilidades absolutas, aunque se nos ha vendido como el camino único, un camino inevitable, aséptico, técnico, pero que en el fondo refleja una opción ideológica, la opción ideológica que marcó Maastricht. Y que diseñó la Unión Europea desde entonces. La Unión Europea al servicio de los capitales y una Unión Europea profundamente neoliberal. Si la Unión es disfuncional desde el punto de vista económico, fiscal, social, porque no es una verdadera unión política, otro tanto podríamos decir de su papel geopolítico-geoestratégico. Lo estamos viendo ahora en la crisis Rusia-Ucrania. ¿Cómo es que el interés geopolítico-geoestratégico de los estados que conforman la Unión Europea coincide siempre con el de Estados Unidos? Eso no hay quien se lo crea. Al revés, en muchos casos los intereses geopolíticos, militares, estratégicos de los Estados europeos, de los Estados-nación europeos, son divergentes de los de Estados Unidos, pero hemos renunciado a la autonomía estratégica, otra fórmula manida. Hemos renunciado a tener una política de defensa común, propia, autónoma. Una política exterior digna de tal nombre, un papel en el mundo en esta Segunda Guerra Fría digno de tal nombre, propio, autónomo, que no sea simplemente ir a rebufo de lo que le interesa a Estados Unidos. Estamos en una profunda crisis y tenemos que planteárnoslo con seriedad, lejos de mantras propagandísticos. Muchas veces se dice que quienes hacemos estas críticas somos euroscépticos o anti-europeos. No lo creo. Creo que el verdadero euroescepticismo, el verdadero anti-europeísmo, el verdadero populismo es acallar todos estos debates, proyectar a geografía sobre una unión monetaria sin unión fiscal, sin unión presupuestaria, sin integración política, sin redistribución, loar los fondos europeos sin explicar que son préstamos, en muchos casos que tendrán que ser devueltos y devueltos con unas condiciones a veces draconianas. Y quién sabe si con una condicionalidad espantosa que se traducirá en recortes sociales en nuestro maltrecho estado de bienestar ocultar todo esto acallar todo esto es, el verdadero posición, es la verdadera posición populista la verdadera posición euroescéptica la verdadera posición que alienta el surgimiento de populismos antipolíticos con lo cual debemos hablar de europa de forma crítica pero también de forma sensata sin ocultar debates que son imprescindibles, que son ineludibles. Y todos ellos los vamos a abordar hoy, como no, en el cuadrilátero, en un debate que presumo va a ser apasionante sobre Europa, que podéis seguir como siempre en Canal 33 y en el canal de YouTube del Jacobino. Empezamos ya. Bienvenidos. Buenas noches, amigos y amigas, y bienvenidos a una nueva edición del Cuadrilátero, en esta ocasión la de febrero. Y seguimos con temas muy interesantes. Hoy vamos a hablar de Europa y, de nuevo, siguiendo la tradición de esta casa, con una mesa de, de lujo, de excepción. Y sin más dilación, os voy a pasar a presentar a los invitados. En primer lugar, tenemos el honor de contar con Irene González. Irene, bienvenida. Es un placer tenerte aquí. Irene es licenciada en Derecho, columnista en Voz Populi. Y bastantes cosas más, ¿no? Analista política, <laughs> casi todo terreno. Sí, eh, muchas gracias. Yo también encantada de estar en, en vuestro programa, en Jacobino, y para hablar de Europa. Pues un placer, Irene. En segundo lugar, tenemos también el, el inmenso honor de tener ni más ni menos que un ex-eurodiputado, ¿eh? un ex-miembro del Parlamento Europeo por Izquierda Unida, eh, Javier Couso. Javier, un placer, un gusto. Estuviste ya en el Jacobino, en la Tertulia, lo comentábamos antes, y te estrenas en el Coadilato, y Para nosotros es un honor tenerte aquí. No, y para mí es un placer, sobre todo desvirtualizar, ¿no? Estuvimos a sí, sí. nivel virtual, pues estar aquí. Y. Encantado, soy un fan de cuadrilátero. Es un gusto tenerte. En tercer lugar, y siguiendo también un nivel muy alto de, de invitados, y aunque le he avisado con un poco menos de tiempo, ha tenido la amabilidad de estar con nosotros, Nere Basabe, profesora de historia de la Universidad Autónoma de Madrid. Un honor tenerte aquí, Nere. Muchas gracias por, por gracias estar nosotros. Gracias a vosotros por invitarme y buenas noches. Y en cuarto lugar, siempre suelo decir, ya en plan de broma, pero es cierto, y hoy, vamos, más cierto que nunca, la cuota jacobina suele estar detrás de las cámaras y hoy está delante mi buen amigo Arturo Fernández Legal. Arturo, compañero jacobino, politólogo, eh, un placer tenerte aquí, Arturo. Nada, igualmente, Guille, buenas noches y bueno, veremos el mundo. Al otro lado de, de la pecera. De, el otro lado ¿no? de la pecera. El pez fuera de la pecera. De la pecera <laughs> mejor dicho. Bueno, pues sin más dilación, yo creo que podemos empezar con el debate. Como siempre, he tenido a bien pasarles unos temas un poco densos a, a los invitados del, del cuadrilátero. Que vamos a hablar de Europa, de la Unión Europea. No solo de, de la Unión Europea, porque Europa es más que la Unión Europea. Y en este primer bloque me gustaría que hiciéramos un análisis eh, 30 años después de, de Maastricht, como os comentaba en el cara a cara. Yo creo que hay muchas reflexiones que poner encima de la mesa. Estamos en una unión monetaria, eso es indiscutible, una unión de libre circulación de capitales, teóricamente de libre circulación de personas, pero es común eh, quizás escuchar que mm, algunas cosas en Europa no marchan, otras sí. Y me gustaría que analizáramos críticamente qué está ocurriendo realmente en la Unión. ¿Vamos camino realmente de una verdadera unión política, con una unión fiscal, con una unión presupuestaria? ¿Cómo funcionan las instituciones en Europa? ¿Existe una verdadera democracia europea, un demos europeo? ¿Elegimos a nuestros representantes? ¿Hay una soberanía compartida o la soberanía sigue siendo de los Estados-nación? Son muchos los interrogantes que a mí me surgen y qué mejor que con estos invitados pues, tratar de dar un poco de luz y esclarecer todos estos temas. Javier. Pues te voy a pasar la patata caliente, efectivamente, para que empiece. Si queréis una breve valoración y luego empezamos el, el debate. Bueno, yo creo que lo primero hay que explicar lo que es la Unión Europea, porque es un, a ver, podríamos decir es un experimento y un experimento que en algunas cosas todavía no se entiende, ¿no? Incluso su propia arquitectura es muy complicada, ¿no? No es un estado, no es una federación, no es una confederación. Surge además en un periodo que es importante señalar, no la caída de la Unión Soviética, la unipolaridad de Estados Unidos y todo aquel proceso que parecía eh, ganador en todos los sentidos de la globalización. no Para mí, entendida como la segunda globalización, la primera de Gran Bretaña, podríamos hablar también de la de España, pero por no bueno, abrir más debate. ¿no? Sí, sí. La tercera globalización sería la de Estados Unidos como potencia unipolar cuando se cae la Unión Soviética. Por lo tanto, hay que entender que estamos en el marco del fin de la historia, en el marco de, del choque de las civilizaciones. ¿eh? Entonces, lo que se plantea, no solo en el Acta Única, sino Maastricht, es una unión o desunión, podríamos llamarlo, eh, que desde el principio tiene todos los fundamentos que tiene el neoliberalismo. ¿no? De hecho, eh, cuando te vas a estudiar lo que es el Acta Única, está ahí Friedman, está ahí... Eh, bueno, todos los próceres de lo que se llamó después el neoliberalismo. ¿no? Eh, y lo que estamos viendo es que hay un intento, como han intentado siempre eh, los neoliberales desde el principio, ¿no? eh, de quitar eh, las competencias al Estado-Nación, como, como regulador, como un árbitro que da juego y que reparte la riqueza, ¿no? sobre todo ante la eficiencia que decían ellos, de, de los mercados. ¿no? Quitan soberanía porque es un proceso, además, ni siquiera de limitar la soberanía, porque todos los estados en cualquier pacto internacional limitan la soberanía. Pero no es, esto no es limitar, esto es entregar la soberanía. Hemos entregado, por ejemplo, la soberanía de los países que forman la Unión Europea en cuestiones macroeconómicas. Eh, no tenemos capacidad de decisión para elaborar nuestras políticas e económicas como países soberanos. ¿A quién se las lanzamos? Pues a entes que están por fuera de todo lo que es la decisión democrática. ¿no? Por lo tanto, nos encontramos ante qué? Yo lo calificaría con unas palabras muy acertadas que, que recojo de Manolo Monereo: ¿no? Federación Autoritaria al Servicio de Alemania. Porque además ha creado una Unión Europea que es absolutamente desigual. Tiene un centro, el centro alemán, uh -huh. o, y todo lo que tiene a su alrededor que tiene pues eh, superávit en la balanza de pagos, que, es que está industrializado y que incluso ha convertido eh, el euro en el marco. ¿no? Y por el otro lado tenemos a las periferias, sobre todo las del sur, desindustrializadas, con un problema grave de deuda que ya tuvimos además Grecia y otros países, y que además hemos sido desindustrializados. En la división Europea del Trabajo nos corresponde solo el sector servicios. Por lo tanto, yo creo que es un proyecto que además ha tenido ya. Cuatro crisis graves, cuatro crisis graves, para resumir, la de la deuda con Grecia, podríamos tener lo de aquello de tierra de refugiados, mentira, la crisis de refugiados después de las guerras de Siria, Libia, etcétera, etcétera, la que era una unión hacia el futuro, mentira, ya hay un país que se ha ido. Y la última que hemos tenido es con la cuestión de del COVID, ¿no? es decir, la solidaridad europea no se ha visto en uh -huh. los primeros momentos y después viene toda la ayuda condicionada. Por lo tanto, un proyecto neoliberal que quiere quitar la soberanía de los estados y que cada vez tiene más problemas para subsistir. Ese sería mi resumen. Hay un montón de temas, Javier, que puesto encima de la mesa para <laughs> abrir el fuego, <laughs> ni más ni menos. Irene, sí. barrunto que alguna discrepancia vas a tener. Sí, eh, alguna. ¿algo? O sea, hay cosas con las que sí que, bueno, ya veremos a lo largo del debate que sí que vamos a estar de acuerdo, sobre tem sobre todo con el tema de reivindicar la soberanía de la de del Estado-nación o del Estado nacional. Pero es que a mí me hace gracia que se insista en esta idea que la Unión Europea es un organismo eh, neoliberal. Eh, ¿Por qué? ¿Y por qué lo digo? Efectivamente, la Unión Europea, que yo hago un balance. Eh, positivo con, o sea, quiero decir, desde el principio no se han cumplido las expectativas, pero ahora vamos, es por contestarte brevemente porque a mí no me parece que la Unión Europea sobre todo sea una institución neoliberal, porque lo que hace es si sí, le arrebata soberanía al Estado que pero para dársela a un organismo que también se lo está quitando a las personas, y precisamente el liberalismo lo que pretende es que la soberanía de la persona no se la lleve una administración, no se la lleve un estado para tomar decisiones al margen de lo que es la ciudadanía. Entonces, quiero estoy de acuerdo contigo, pero no en el calificativo, por así, uh -huh. por así decirlo, porque efectivamente la Unión Europea arrebata soberanía a los estados y cosas que eh, dices bebes de los principios de liberales, hombre, no está, no está mal, ¿no? Tampoco el tema de la libertad de capitales, la libertad de circulación de personas, son cosas que yo creo que sí que han sido positivas, no debería ser sectario, sino que, oye, también hay, hay cosas buenas dentro de lo que son los principios liberales. Y, por, y lo que tú estabas comentando, esto es un poco este balance de estos últimos años, a ver, ha tenido cosas buenas, sobre todo para España, que es desde, sobre todo el punto de vista del que yo hago un poco un balance. Eh, solo que no se han cumplido las expectativas que digamos se nos prometieron, ¿no? Como que el euro iba a ser la solución a todos nuestros problemas, no ha sido así. Efectivamente ha habido eh, varias crisis y yo creo que Europa ha creado una enorme, una enorme administración, una enorme, unas instituciones que han regulado mucho, porque la Unión Europea es muy intervencionista, es muy regulatoria, cosa que no es muy, muy neoliberal, ¿no? Sus, sus políticas sí que intervienen digamos en, en muchos de los aspectos prácticamente en, en todos los de eh, los ciudadanos y aunque ha sido positiva yo sí creo yo sí creo que a día de hoy no podríamos estar hablando de de una soberanía compartida con el resto de países eh, creo que hay un desnivel absoluto y a día de hoy podríamos estar hablando de una soberanía subrogada al menos en el caso de países como por ejemplo España a otros a los intereses no de todos no de la Unión Europea sino de terceros países como pueda ser Alemania uh -huh. entonces entonces yo eh, la Unión Europea cuando la gente lo defiende a capa y espada que dices bueno Habrá que ver en qué nos beneficia y sobre todo a los más desfavorecidos de España, que uno digamos que cuando hace una unión es para dar fuerza al que menos la tiene, mm. esa en teoría debería de ser la idea. Eh, bueno, esta soberanía yo sobre todo la calificaría como soberanía subrogada, algo que obviamente... Produce desequilibrios. Interesante, Irene. Seguro que vamos a debatir sobre todos estos temas eh, largo y tendido. Te voy a, Javier, te voy a pasar, pero vamos a dejar pero que una, Nere. Y... Una previa. Guillermo, quiero decir que mi exposición no era para iniciar el debate. No, por eso no, claro, que me pero, estoy callando. Pero, pero luego el debate, por eso, por eso. Oye, además por amistad, Javier, que no, qui no quieres reventarme el debate. No, no, <laughs> si, si empieza el debate antes de que Nere y Arturo. <laughs> Nere, por favor. Sí, a mí, de lo que estabais diciendo, eh, lo de la soberanía nacional casi sería lo que menos me preocupa. El problema es que tampoco hemos construido una soberanía europea. Es un, como decías tú, Javier, es una innovación institucional. Esto sí que es un producto Frankenstein un poco. No hay una separación de poderes como tal. Uh -huh. El proceso de hacer una constitución europea fracasó en los referéndums uh -huh. francés, por ejemplo, de en 2004. Bandera. Eh, y, sin embargo, la normativa europea, el derecho comunitario, está por encima de los nacionales cuando falta ese poder soberano y falta eh, ese texto constitucional, ¿no? que podría ser la, la pirámide. Está claro que no pasa por el mejor momento. Eh, el Brexit ha sido un palo duro, los partidos eh, anti-euroscépticos o anti-europeístas están llenando el Parlamento, eh, la participación en las elecciones europeas cada, cada, en cada legislatura es menor desde que, desde que comenzó. Yo creo que hay, hay varios problemas. Precisamente, eh, yo me voy a los orígenes, que para eso soy historiadora. Tú, claro, has dicho, empieza en el eh, tras, eh, tras la caída de... Eh, tras el final de la Guerra Fría. No, claro, empieza para mí empieza en el, en el 45, ¿no? Si me apuras, en bueno, el siglo XIX. Claro, no eh, pero yo no dije eso. Las lo la pro... a Javier. ¿a sí, sí, desde gran? luego no, ya, no, no sé el tratado de Roma. Sí, pero pero he me he dado ¿no? cuenta <laughs> inmediatamente. No, a lo que iba es eh, cuando tras la Segunda Guerra Mundial empiezan las primeras propuestas, hubo propuestas más ambiciosas de integración política, de integración militar, eh, pero los estados no querían ceder soberanía y precisamente por eso se optó por la integración económica que parecía que solo traía beneficios, se pues, ganaba más para todos, un mercado único, sin trabas, sin ceder soberanía. Lo que pasa que, eh, obviamente, eh, una integración económica también significa ceder soberanía. Ah. Y eso, ahí es donde se ha creado el desajuste, ah, vale, no. a, mi, a mi entender. ¿no? Y, sobre todo, otro aspecto que no ha salido, el de ese problema del déficit democrático o de la perspectiva cada vez más escéptica que, que uh -huh. está creciendo entre los ciudadanos. Eh, eh, y que pondría también, eh, haría hincapié en... En los medios de comunicación, eh, los debates europeos siguen siendo a escala na nacional. Uh -huh. Seguimos votando a partidos nacionales, el debate eh, cuando hay elecciones europeas es sigue nacional, siendo nacional, sobre nacional, temas nacional. nacionales. Uh -huh. eh, los medios de comunicación no informan bien, no conocemos qué pasa, cuál es la realidad de otros países, más allá de los de siempre, es eh, Alemania, Francia. Eh, sí. Es decir, así no se puede construir una verdadera ciudadanía europea. Uh -huh que también es subsidiaria de las ciudadanías nacionales, con lo cual, ¿qué soberanía tenemos en ese caso? Uh -huh. Es decir, tiene varios problemas y, desde luego, el, el pretender construir algo sin ceder soberanía, pero basándolo en el pilar económico, sobre todo, uh -huh. pues es lo que ha, llegado, claro. ha llevado a una situación eh, extrañísima. ¿no? y que hace que parezca que las normativas vienen de Bruselas como si Bruselas fuese un ente un ente en el que participan nuestros gobiernos también claro. y, uh -huh. y participan nuestros parlamentarios y sin embargo no se percibe así no parece se percibe efectivamente con un carácter autoritario interesante eh, Arturo, si ¿sí quieres tu primera palabra, sí, yo, bueno, se han tocado muchos temas. Eh, yo lo primero que quería decir es que, bueno, me parece interesante que se haga este tipo de debate sobre la Unión Europea, porque, como apuntaba ahora Anere, eh, yo creo que España tiene, es un caso muy especial, eh, porque es, eh, particularmente el debate europeo no se da. Nunca se ha dado en España el debate político o el debate público, no se, ha dicho, no se ha hablado nunca de la Unión Europea. Se asumió como parte de la democratización el progreso económico. Hizo, hizo el resto, pero tú te vas a Francia, te vas a Alemania o te vas a los países del este de Europa y es que es, es prácticamente todos los días. Y, y en otros términos, aquí, pues cada poco eh, se habla de que vienen unos fondos, pero no, no hay un verdadero debate sobre, sobre el club en el que estamos y si es, en ese club eh, pues tenemos beneficios o hay algunas cosas que que hay algunos, algunos déficits yo eh, a, tu, a raíz de lo que comentaba de la perspectiva um, democrática eh, la Unión Europea tiene m, varios déficits eh, el primero pues por ejemplo eh, la aparición de instituciones no democráticas y, y no mayoritarias en por ejemplo la, la crisis de 2008 como fue el Fondo Monetario FMI eh, que no había elegido a nadie y que, y que ahí estaba do, dando directrices europeas yo creo que bastante neoliberales eh, la, la troika bueno, pero bueno. ahí estaba eh, no, no luego, sí, sí, luego vamos a decir, sí, sí, el FMI eso, no, no es europea claro, eso no es europea pero estaba, estaba dentro de la mm. troika eh, otro aspecto eh, la Unión Europea el sistema europeo eh, realmente pues, funciona como una monarquía constitucional del siglo XIX. Realmente, en vez de un rey, existe un comité que tiene la iniciativa legislativa, en este caso comisión, pero el Parlamento no tiene una verdad, no un verdadero órgano de disputa política, sino que eh, es pues, un órgano pues, consultivo, tiene sus ciertas funciones, últimamente más, con la, el presupuesto y tal, pero, pero no es no un órgano representativo de un, de, de un demos europeo. Y bueno, después otro, otro elemento que yo considero bastante antidemocrático, los criterios de convergencia de Maastricht, esa limitación, esa, también unas una políticas, o sea, unos criterios bastante ideologizados, eh, liberales, precisamente, los límites de gasto, los límites los de, de endeudamiento es y, y la inflación... Bueno, positivo, pero cuando, por ejemplo, España... Eh, teníamos unos niveles de deuda similar a los, a los de Alemania, 60% en ambos países y, ya pasa, y después de la crisis de 2008 Alemania tiene eh, los mismos niveles de deuda, 60% total y España tiene el doble, ahí hay algo es? que, que no ha funcionado del todo. Entonces a bueno sí, sí, debate, sí. Pero de sí, sí, por acabar sí parecido, por acabar bueno sí creo que creo que, mmm, que la Unión Europea tiene cosas tiene cosas positivas tiene cosas positivas a mí la, la parte de integración política me parece me parece adecuada eh, pero es verdad que, que, que la, la unión monetaria puede generar unos desequilibrios muy importantes que... Pues, que ha generado pues, eso, desigualdad, sobre todo en lo que nos atañe España, en el sur de Europa, con un modelo desindustrializado y pues, al servicio de, de una política económica que realmente no nos beneficia porque no es la nuestra, porque está diseñada y hecha para, para otros países. Han salido múltiples <laughs> sí. temas. El tema la deuda. Un, un, pequeño, un pequeño preámbulo y ahora os contestáis, os interrumpís <laughs> y debatimos <laughs> en profundidad. Yo creo que el déficit democrático, el tema si hay una unión política o no, tiene que ver con, con la unión monetaria, tiene también que ver con la unión monetaria y con esa integración económica sui generis del acta única. ¿no? Esto lo, lo ha explicado, yo creo que es un autor de referencia, por lo menos para mí, Juan Francisco Martín Seco, diciendo que las realidades económicas monetarias entre la lira, el marco, el franco, la peseta eran muy dispares. Y claro, que era una unión monetaria sin una unión fiscal, sin una integración presupuestaria, sin una armonización fiscal, podía salir mal, podía salir regular, estaba cargado de voluntarismo político. Aparte del desequilibrio norte-sur productivo, nosotros tuvimos que adaptar nuestra economía a esa unión monetaria y también una especialización, desde mi punto de vista, en eh, pues el monocultivo turístico, el sector servicios una peque pequeña empresa, un superávit de efectivamente de microempresas, de autónomos, etcétera. Y eso tiene pues, sus problemas, porque no ha habido es decir, autores nada sospechosos de revolucionarios como Stiglitz dijeron, el euro seguramente no va a funcionar porque no hay un presupuesto federal, porque no hay un Estado detrás que corrija las disfuncionalidades y porque una parte de los Estados del Sur han tenido que competir en la economía internacional a través de la devaluación interna de precios y de salarios. Y eso claro es un problema. Lo hemos visto en la crisis de 2008, ¿no? Y sobre esto también me gustaría preguntaros, eso puede funcionar, se puede reformar internamente, un diagnóstico, efectivamente, sobre todo eso y también sobre lo que habéis eh, puesto encima de esa, que me parecen interesante, son ideológicos son los principios de déficit cero, de estabilidad presupuestaria, sí. de priorizar todo eso a por ejemplo sostener las pensiones públicas, porque no, eso no está en el, es decir, no es un principio indiscutible del acta única sostener las pensiones públicas, pero en cambio sí estabilidad presupuestaria. Abro el debate. Vamos a. ver, a ver Irene. Cojo, Aunque cojo. a Javier le voy a pasar la palabra ¿eh? ahora. Bueno. <laughs> ah, perdona, no me acuerdo. No, no me cuero. No, no, no. Que, <laughs> no que, que sea dinámico, no hay, dinámico, no hay problema. Dinámico y problema. picado, como dicen bueno, los profesionales A ver, efectivamente, el tema del déficit cero, que eso está dentro de ya es algo eh, irreal, y el tema de controlar la deuda, fíjate, se hablaba de austericidio en su momento cuando ERS, lo único que se ha hecho ha sido incrementar los niveles de deuda, con lo cual, vamos a ver, luego. No fue, no fue tal para responder a, a dicha descripción. Ahora que tenemos un 120% de deuda pública, estamos en una situación mejor. El, eh, los trabajadores en España están en una situación mejor que cuando había una deuda del 60%. El tema de que haya una deuda inferior, que haya un déficit inferior, lo único que está haciendo es posibilitar que las cuentas públicas sí se puedan destinar precisamente a las pensiones. O a, este, o a un gasto social en educación y sanidad. O sea, estas cosas tienen que ir unidas. No se trata de que haya unas cuentas únicamente saneadas, que haya cuentas saneadas para poder destinar el presupuesto. Es interesante eh, lo que estás comentando, que si se puede articular un proyecto político sin que haya, por ejemplo, en, en España, aunque sea de, o sea, tenga sus problemas, hay un Estado ¿no? que es el vertebrador de, de una serie de cuestiones. En Europa, que si lo hay. Lo que hay en Europa es una gran institución, lo que llamamos aquí como Bruselas, ¿no? eh, eh, la, la Bruselidad, que son instituciones que si tomasen sus decisiones de una forma más transparente, si fuésemos más conscientes también de los desequilibrios de poder que hay dentro de las instituciones por parte de los países, pues a lo mejor no habría esa desconexión del ciudadano. Y respecto de los requisitos, en su momento se pusieron requisitos que en, en la crisis del 2008, pero yo creo que ahora estamos en otra de las crisis que se hacen los fondos, ¿no? Los fondos Next Generation que se están esperando como Marsar, como el plan, plan Marsar, solamente nos falta eh, salir a recibirles con un con coche en aquella película de Berlanga, solamente que yo creo que en este caso hay una mayor intervención, fíjate, por parte de las instituciones en la vida ya de los ciudadanos de, de toda la Unión Europea. Y me explico, lo que nos vienen a decir los fondos, que por cierto, la mitad es en préstamos, la otra mitad sí que es cierto que... Que se entregan eh, los mismos, están condicionados no solamente a que estos fondos se destinen a una serie de objetivos, es decir, no solamente tienen unas condiciones económicas, sino también están condicionados de forma política. Lo que no, no, entendemos estas cosas, lo entendemos. Es en plan, oye, si tú me vas a dar dinero, entiendo que tú me pongas condiciones. Y entonces, al final la Unión Europea está también actuando, bueno, un banco te pone menos condiciones, solamente son económicas. Ellos te están poniendo unas condiciones que a día de hoy entendemos todos que las compartimos, ¿no? En el tema del Estado de derecho, pero hay otras cuestiones que veremos cómo se desarrollan. El problema es que es la falta de transparencia y la falta de decisión por parte de los ciudadanos. Que dices, tú me estás poniendo esta condición que me va a alterar mi vida en mi país y yo puedo decir algo ante de esto. O no podemos decir nada. Vamos a ir a Javier porque sé que quieres <laughs> decir algo. <laughs> cosas bueno, que decir. Eh, yo respondiendo en la primera intervención mía a tu pregunta, no me he retrotraído, pero rápidamente la historiadora nos ha colocado. No me he referido a, al Tratado de Roma, pero ya venía. Claro. Eh. Por eso yo sigo, sigo sosteniendo que tiene evidentemente la Unión Europea tiene una ideología y una ideología cercana a la Escuela de Viena y a lo que significa lo que sea, aunque tiene muchas vertientes, pero para simplificar el neoliberalismo, porque desde el primer Tratado de Roma la prohibición de déficit a la Comisión. Tampoco me he retrotraído a lo que era la CECA, ni los padres fundadores, ni las diferentes eh, alemanes, lo que opinaba Alemania, no. Quería eh, en esos 30 años, sobre todo, eh, centrarlo. Eh, el neoliberalismo no quiere acabar con los Estados, ¿no? Lo que quiere acabar es con los Estados-nación y sobre todo... Con ese control de la democracia de los mercados, ¿no? Para nada. O sea, eso de, de cero Estado para el neoliberalismo no es cierto. Ellos quieren Estados autoritarios para controlar precisamente cuando eh, la opinión pública puede decidir sobre la dirección de los mercados, ¿no? Sí, y sobre todo, neoliberal. sale en un momento, tú has hablado, después de la, en la Segunda Guerra Mundial, en que precisamente ellos iban perdiendo en su ideología. Porque la Unión Europea ahora reivindica toda la. La bonanza económica que tenemos en Europa, producto de la Unión Europea, ¿no es cierto? En España puede ser diferente, y tú lo has apuntado antes muy bien, ¿no? Veníamos de la dictadura, 40 años de oscuridad, queríamos parecernos a nuestros socios europeos, ¿no? Pero es que lo, el gran progreso que ha tenido la Unión Europea viene precisamente del mundo de Yalta, sobre todo cuando hay una Unión Soviética y cuando hay eh, una, un... Un, eh, me refiero, juegan los sindicatos y los poderes económicos, podemos hablar de Gran Bretaña, etcétera, etcétera, en base a monopolios públicos, reparten el juego y reparten y se crea el estado del bienestar. No lo crea la Unión Europea. La Unión Europea incluso va destruyendo, a mi juicio, el estado del bienestar común que se había creado eh, en ese lado. Estábamos hablando de la, la chapuza de la Unión Europea. Es terrible. Se habló de moneda común, pero al final se impuso la moneda única, que ni siquiera se ha podido imponer a todos los países, porque de los 27 miembros, creo que 19 no comparten el euro. Por lo tanto, además, no tenemos eh, en la, lo que es la tradición histórica de los Estados-nación, no tenemos detrás un sistema homo homogeneizado social ni fiscal, e incluso. Cuando se ha tenido que salvar a la Unión Europea ha sido rompiendo las propias promesas fundacionales de la Unión Europea. Estamos hablando, por ejemplo, cuando Draghi, en contra de los tratados, todos, todos, eh, desde Maastricht hasta Lisboa, interviene comprando o asegurando eh, la deuda soberana de las naciones. Nadie le dijo que no, pero lo hizo. Y ahora mismo exactamente igual. Cuando cae eh, eh, con el COVID toda la economía europea y nos tienen que re, volver a rescatar de esa manera como tú lo has dicho, exactamente igual. Eh, se para la austeridad y se dan unos fondos que se llaman Next Generation, pero que realmente, tú lo has explicado muy bien, absolutamente condicionados. Una parte hay que devolverlos y otra parte hay que devolverlos tocando que? La seguridad social, la sanidad y posiblemente en la educación, no pero no hacia el reforzamiento del espacio público, sino a la privatización. Nere y Arturo, sí, sí. por la que sea... Ha... Sí. Quiero pensar, nuevamente, eh, que estamos hablando siempre de la Unión Europea como una agencia externa, y que nosotros hemos participado en la elaboración de los criterios para esas condiciones. Arturo decía que en España no ha habido debate, o se hablaba de ventajas y, y, y desventajas, yo creo que en España no ha habido debate porque las ventajas han sido eh, grandes. ¿eh? Hemos sido receptores de fondos de convergencia, de fondos de cohesión, eh, y en ese sentido, en el este de, de una sí una ha política, sido un una problema. proteccionista como la PAC, el, que va no, a recibir muchísimos claro, fondos? En el este sí ha sido un problema porque les mm. tuvieron más de 10 años esperando para poder entrar, entraron en mm. el 2004 y para ellos, ellos no han visto los beneficios esperados, que sí hemos visto... A partir del euro es cierto que cambian las cosas y que fue chapuza. ¿eh? Fue chapuza porque los propios criterios que se habían puesto para, para entrar en la Unión Monetaria es que no los cumplían ni Alemania ni Francia. Y Grecia no cumplía ninguna de las tres reglas y aún así también entró. Y es verdad que una Unión Monetaria, si no hay un equilibrio de presupuestario, de empleo, de... de fiscal, sin esas armonizaciones previas, pues ha causado el problema. Escucharía. Es un proyecto liberal, sí, sí. Nació con la democracia cristiana en el seno de la democracia cristiana, frente <coughs> intentando diferenciarse tanto de la URSS por un lado como de Estados Unidos, pero eh, con esas bases. En el 92, eh, cuando surge el, cuando se crea el Tratado de Maastricht y la Unión Europea. Tampoco hay en ese momento otra ideología, va también con el hilo de los tiempos. ¿no? Ha sido el triunfo del de, eh, de bando capitalista en, en la Guerra Fría. Eso ha lastrado, pero en este momento, por ejemplo, ya hemos visto de la, de la crisis de 2008 a la crisis de, eh, producida por la pandemia, hay ya un cambio de actitud. Ahora sí. se intenta eh, impulsar el gasto de nuevo. Y, y, por ejemplo, en este momento, de, de todos los miembros eh, de la Unión Europea hay 17 países con gobiernos eh, socialdemócratas. Eh, esto puede también darle otra orientación, porque, insisto, no es que. Eh, esas decisiones no se toman ajenas a España. España participa en la medida que puede, pero como cada uno participamos en cualquier democracia, ¿no? Con el peso que tiene. Eh, vamos, nacional, a tener, vamos a tener una de la ocasión en el tercer bloque de ver un poco las perspectivas de futuro, las posibilidades, las reformas, las transformaciones. Artur, no sé si quieres decir mm. algo en este. Sí, en este un, bloque. Poco, un poco por completar lo que hemos estado diciendo, eh, fue precisamente un teórico de la escuela de Chicago, neoliberal, Mandel, el que tenía teorizado la. la, la la teoría de la zona económica óptima, el que advirtió que, que el euro... Eh, no iba a ser viable porque era una economía muy heterogénea. Y sin embargo se hizo. O sea, un poco la tesis de, de, de Javier de que no es, al final también es una dimensión, yo creo que tiene una dimensión ideológica neoliberal la Unión Europea, por supuesto, con base democristiana, por supuesto, con la deriva que tuvo la derecha. Pero también tiene una dimensión la Unión Europea de chapuza, o sea, de chapuza, de hacer las cosas eh, pues de aquella manera, pata, eh, como se dice en el fútbol, en jerga futbolera, patapum pa'lante <laughs> y, y, la, y las cosas se irán solucionando poco a poco. Eh, yo no puedo olvidarme eh, que eh, en, en Europa y generaciones como, pues, como la mía eh, hemos sufrido una crisis de más que no deberíamos haber sufrido. Tuvimos la crisis de la, de la vivienda, de la hipoteca subprime, por el tema de Lehman Brothers, Estados Unidos, tal, que contagió a los bancos. Pero luego, eh, una cosa que la gente no sabe es que hay una cosa llamada la W europea, que es que después de la crisis de la hipoteca subprime tuvimos la crisis de la deuda. Todos los países de Europa, menos Alemania. Y Estados Unidos tampoco la sufrió. ¿Por qué? Porque Estados Unidos eh, tuvo eh, unas políticas keynesianas de toda la vida, de estímulo de la demanda interna, con la, con la, a partir de las cuales salió de, la, salió de la crisis. En cambio, en Europa tuvimos la receta neoliberal del austericidio, de los criterios de convergencia, unos criterios que aparecen en el Tratado de Maastricht, que son eh, la limite, deuda máximo 60%, que luego no los cumple nadie, pero bueno, ahí están. Y se, y, y, e intenta, claro, pero se intentan cumplir, y cuando se intentaron cumplir, lo que generó fue pues, esto que se llamaba un austericidio, la crisis de... Gris, y una generación prácticamente que que Arthur La austeridad expansiva. La austeridad expansiva de, de Alberto expansiva? Lesina, sí. Y, y bueno, ahora supuestamente estamos en otro contexto, ahora supuestamente la Unión Europea pues no, no, estamos, no, no se está aplicando ese austericidio, sino que hay unos fondos no condicionados, que resulta que sí están condicionados, y eh, esa parte de condicionalidad, de, los objetivos que antes mencionaba Irene, son... Eh, reconversión eh, no sí reconversión digital la transformación objetivo digital, digital, transformación sí, digital sí. Y, y transformación y reconversión, eh, ecológica ¿no? que al final eso eh, estamos viendo que esa transición transición ecológica que la transición sí. ecológica lo que está generando es encarecer la bolsa de la compra la energía y tal y, y la transformación digital lo que, está ge lo que va a generar es la destrucción de un montón de puestos de trabajo. O sea, que tampoco está en el objetivo de la Unión Europea el Estado Social. Es que no lo está. Pero, Siempre... es que Entonces... No, no, vamos a ver. Es que yo en ningún momento estoy defendiendo estas... Eh, Dices, ¿quién decide? ¿Quién uh -huh. decide que estos fondos tienen que estar destinados a, al cambio, a evitar el cambio climático? Uh -huh. Como decía Nere, dice, oye, cada país ha participado, ¿no? Entendemos que han participado. Uh -huh. Si nos creemos que todos han participado con un... Eso, entonces el, la democracia española, el Estado social, el Estado del bienestar ha decidido que dichos fondos vayan destinados a esto. Claro, es el sí. tema: que, que empieza a haber una desconexión absoluta entre sí. los ciudadanos y unas élites que toman decisiones en función a lo mejor. De sus preocupaciones y no tanto el ciudadano de la calle. Cuanto más estás también eh, separando, por así decirlo, eh, la institución que tiene que vertebrar todo lo que es. Oye, pues el bienestar y cómo se va a desarrollar una sociedad, su presupuesto, y, y todas estas cosas, pasan esos desajustes. Entonces sí. yo creo que también, y os invito también a, a ello, a vosotros y a, y a quienes nos estén viendo, que intentemos ver. Estos problemas, más desde el punto de vista de cómo nos afecta a nosotros, a, a, a los ciudadanos, especialmente a los que están en una situación más desfavorecida, en vez de estar preguntándonos constantemente, ¿es esto liberal? Si es liberal, entonces está bien. ¿Es esto eh, de izquierdas? Pero, sí, entonces está bien. Entonces, yo, no, yo es que soy justo lo contrario. Entonces, en plan, a mí me puede dar eh, igual una cosa, uh -huh. yo sé que hay políticas eh, liberales que llevan precisamente a la prosperidad de las personas es, es, yo es desde sí. luego eh, lo que yo creo que no es una cosa absoluta creo firmemente en unas instituciones en que tiene que haber, tú vives en una sociedad y tienes que encargarte de las personas que no han partido de las mismas oportunidades, sí. o sea para eso precisamente estás en una sociedad. Y yo lo único que pido con el tema de la Unión Europea y con los fondos Next Generation es que haya una mayor transparencia, ya que no hemos podido nosotros decidir, como ciudadanos de la Unión Europea, a qué se va a destinar. Han decidido que vaya al fin del cambio climático, que efectivamente no, no, nos no, si no, va a empobrecer. Si me permitís, sobre el tema de Next Generation, sí. como vamos a hablar en el tercer bloque, vamos ah, a vale, dejar el es 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 ese tercer bloque para no pisárnoslo. Para yo simplemente, bloque. como estamos terminando ya este bloque, que es una desgracia porque la verdad que hay mil temas. Claro, el tema de la deuda, por ejemplo, y unas pequeñas pinceladas, el tema de la deuda a mí me parece esencial, claro. En el año 2000, por ejemplo, España llega con una deuda pública eh, muy equivalente a la, de, a la de Alemania. En el año 2008 uh -huh. España tiene menos deuda pública, hay una especie de sentido común según el cual se nos ha dicho que era el endeudamiento de los estados manirrotos, ¿no?, esta historia, historia de los frugales y de los austeros, el que llevó a la crisis de 2008, yo esto lo he escuchado, a respetables opinadores y formadores de opinión, claro, esto es falso. Pues esto es falso directamente por los datos, ¿no? La deuda pública no fue la causa de la crisis de 2008. Claro, entonces hay que ver efectivamente esa deuda pública disparada y yo estoy de acuerdo con Irene que es un dato eh, negativo y que tiene que ver con la sostenibilidad del Estado Social. ¿Cuáles han sido las causas? De, de, de esa deuda pública. Es decir, si fueron las causas que determinaron la crisis o la salida de esa crisis. Claro, porque si los de... Y también el tema de la representatividad a mí a veces me suscitan dudas cuando eh, ver, eh, por ejemplo, en la salida de 2008, ¿no? las recetas que se implementaron en Grecia em emanaban de la soberanía popular griega, de las decisiones de las instituciones griegas, portuguesas, españolas, las reformas laborales de 2012-2010, tenemos la sensación de que las decidimos aquí, realmente se quería hacer eso. Bueno, había gente que lo quería hacer, pero obviamente había constantemente una inducción. Es decir, no queda otro remedio que hacerlo. Hay que desregular el mercado de trabajo, hay que hacer estos movimientos. A veces sí que da la sensación de que hay determinadas medidas que se adoptan en esferas que la pregunta es: ¿están sujetas al control democrático o no? Porque, claro, como decía Nere, las transferencias de soberanía pueden ser efectivamente un espacio de soberanía supranacional, podría ser, en el que decidimos todos en pie de igualdad. ¿Es esa la realidad de la Unión Europea? No, no lo es. Y cuando se ha intentado, eh, Irene apuntaba a mayor eh, participación e implicación ciudadana. Eh, se hace un referéndum por el Brexit en el Reino Unido y sale, eh, y sale a abandonar la Unión. Cuando ellos también se han beneficiado enormemente y probablemente no sean conscientes eh, de esos eh, beneficios. A pie de calle eh, se hace una constitución europea. Nosotros la aprobamos en el Congreso, pero los países que la someten a referéndum, sí. sale que no eh, a la Constitución Europea. Eh, entonces, claro, en este momento, además de euroescepticismo, la implicación ciudadana eh, podría claro. hacer estallar todo por los aires. Es verdad que es una visión elitista y que se está jugando un poco a eso. ¿Es liberal? Sí, pero venimos de un paradigma liberal que yo creo que estaba más allá de la Unión Europea, que viene de, de la crisis de los años 70, del consenso de Washington. Entonces, eh, se ha visto que esto también tenía acarreaba problemas, que estamos en un momento de incertidumbre. No podemos decir abiertamente que hemos vuelto al keynesianismo, esto que no es keynesianismo, ni mucho menos. Eh, Yo en el tercer que va a haber ocasión para ver, ver hacia, si cambiamos el rumbo hacia, o, dónde, o... ¿hacia dónde vamos. Javier, eh, si me si me permites sí. un minuto solamente porque me están diciendo que hay que ir a pausa publicitaria, así que te voy a dar un minuto. <laughs> un minuto. A ver, voy a intentar sintetizar. Evidentemente, todas las recetas que han trasladado a la deuda han sido ideológicas y han sido contraproducentes. Lo tenemos claramente en la historia. Como se han regulado o cómo se han hecho las quitas de la deuda y aquí no se han permitido. Sobre todo eh, en países que al entrar en la Unión Europea, como Grecia o como España, pues han tenido sus graves problemas de deuda. Eh, democracia cada vez menos, ¿no? Y socialdemocracia, yo diría más bien socialliberalismo liberalismo. ¿no? Por lo tanto, yo diría: ¿España tiene una visión diferente? Sí, porque gracias a los fondos de cohesión y sobre todo el modelo de la burbuja inmobiliaria tuvimos algo de, de mejora, pero luego al final el euro nos emproveció claramente a, porque no tenemos una moneda para devaluar y el euro es una moneda que sirve para un país como Alemania. Que lo que hace es exportar productos de alto valor añadido, pero no para nosotros, que lo que nos queda y para terminar es devaluar de socialmente. Estaríamos sin duda siete horas hablando de tantos temas interesantísimos. Una brevísima pausa publicitaria y estamos de vuelta con el segundo bloque. Vamos a cambiar un poco de tercio. En el tercero analizaremos los fondos Next Generation, que sé que tenéis ganas. Viva la clase obrera de Cádiz, sí, viva la clase obrera de Cádiz, que Tengo unos pequeños matices aquí de página que mil de metas un poquito a la manifestación de esta comisión de la extrema derecha nacional identitaria. Lo que no viva es un proceso para extranjerizar a esa clase obrera de cabeza que cada vez está más jodida, o la de Extremadura, o la de Castilla, o la de cualquier rincón de España, a la que la burguesía catalana de la que es republicana de Cataluña es parte de los de extranjera, extranjera y para diferentes quiere extranjerizar y privar de todos sus derechos de ciudadanía. Pablo Santos, me acuerdo que en un de que de donde le dijeron, alguien le dijo, no sabía que tal persona era independentista. Y él decía, no, él tampoco lo sabía. Y eso definía prácticamente lo que era el independentismo. Bueno, Antonio Machado, uno de los versos que a mí siempre me han gustado más ya, de Machado, eh, uno de esos versos, eh, Machado anima a pararse a distinguir las voces de los ecos. En un país como el nuestro, en España, donde el debate político es un auténtico guirland de la conversación nacional, es un auténtico ahí que está dominada por los ecos en vez de por las voces, eh, la tarea del jacobino, parte de la tarea del jacobino, parte de lo que está intentando hacer, al menos al igual como yo siempre, consiste exactamente en esto, en intentar distinguir las voces de los ecos. Pues ya estamos de vuelta, amigos y amigas, y como todos nuestros espectadores aman el tema que vamos a tratar en este segundo bloque, no podíamos eludirlo. La geopolítica, que está muy relacionada con Europa, ¿no? porque estamos hablando de, la de Europa, de la Unión Europea, de las disfuncionalidades, de los problemas, de si existe una verdadera unión política. Y podríamos hablar también de la política de defensa, con la política exterior, el papel en el mundo, en esta segunda guerra fría ¿no? entre Estados Unidos y China, que va a desempeñar Europa. Puede existir una política homogénea, común, compartida, o eso es una utopía, o es puro idealismo, porque los Estados-nación siguen teniendo intereses divergentes. Últimamente hemos escuchado algunas recetas, no sé si realmente eh, creíbles, sobre reflexiones sobre un ejército europeo, sobre una política de defensa común. Ciertamente, la mayor parte de los Estados de la Unión Europea están dentro de la OTAN y da la sensación de que los intereses geopolíticos y geoestratégicos de Europa coinciden siempre con los de Estados Unidos, curiosamente. La pregunta es si esto. Es normal que coincidan o realmente a veces tenemos posiciones geopolíticas y geoestratégicas divergentes. Sería. Bueno, recomendable tener una cierta autonomía estratégica, una política de defensa común, cuánto cuesta eso, se puede hacer, es utópico. Hay muchas preguntas que hacer aquí, pero yo creo que es un tema que merece la pena que le prestemos atención y vamos a abordar en este segundo bloque. Arturo, te toca que te sí. lo menos. Eh, sí, bueno, lo primero que hay que decir en este bloque, que yo diría, es que eso de la política, de, política exterior europea o política de seguridad y defensa común europea. No existe, o sea, sencillamente es una cosa que prácticamente no, no existe, es una cosa eh, ficticia. Eh, el, eh, la, los países de la Unión Europea, la Unión Europea estaba bajo el paraguas de, de la OTAN. Es verdad, Nere antes ha dicho que se intentaron hacer eh, una, una cierta unión militar en ¿Ha los años 50, la VO, ha tal. Hace pero, poco, pero, lo, pero lo que no, pasa es que estaba subsumida en la OTAN. Efectivamente, no, efectivamente nunca, siempre nunca, un poco. subalterno. Y bueno, pues se ve, ahora está en boca de todos el conflicto, el conflicto con Rusia, pero está claro que, que, que Europa no tiene una posición autónoma. ¿Por qué? Eh, ¿A España le interesa mandar tropas o barcos a la frontera con Rusia? Eso es una pregunta que deberíamos hacernos. tal Y como digo, España eso se, lo puede, eso se lo puede estar planteando un italiano, se lo puede estar planteando eh, un, un croata. Eh, que sí, o sea, si tú estás en un club eh, tú tienes que, que entrar lo, en la defensa de ese club, pero es que resulta que después, que por ejemplo en el caso español, eh, la OTAN no defiende eh, no nos defendería en nuestro caso de, de en nuestro mayor problema el ¿no? problema <laughs> de seguridad nacional que tenemos, que es Marruecos porque Ceuta y Melilla están fuera del paraguas de, de la OTAN entonces, pues Araceli Manga, el otro día en El Mundo, tenía uh -huh. un artículo que, que, que señalaba que la política de Europa hacia Rusia había sido completamente equivocada. Y lo dice Araceli Mangas, que es una profesora de Derecho Internacional, una de las mayores expertas sobre, sobre Derecho Comunitario que tenemos en nuestro país, que no es Rafael Poch, no es Pedro Baños, que son acusados de prorrusos, sino que es una persona, una persona que, se podría, que se podría encuadrar dentro de pro -Europeo, de libre, ¿no? del atlantismo. Francés de Carrera, ¿no? Leí un artículo curiosamente sí. en, en la línea de preguntar, sí. y Francés de Carrera está un poco sospechoso precisamente de ser prorruso, planteándonos ¿no? sí, sí, que nos conviene llevarnos mal con Rusia. Sí, el esto el artículo tiene sentido, Básicamente decía que, que hasta 2008 Rusia estaba muy abierta a entrar en el sistema europeo porque, eh, porque estaba abierta a una democratización como el resto de países del este, pero con lo, que ha sido en cierta manera por los prejuicios occidentales que se la ha ido rinconando, rinconando. Y entre 2008 y 2014, pues es verdad que Rusia tiene una política mucho más hostil que tampoco hay que, hay que señalar como, como positiva o defenderla, o simplemente puede entresagar el contrapuesto. Sí. Entonces, bueno, un poco. Irene, y hago extensión a la pregunta a Javier y a Nere, ¿os queréis aborrer cuando dice que hay que tener un ejército europeo? Es decir, ¿cómo lo ves eso? Eh, Economía estratégica. Ver, vamos a ver, en el momento en el que tú estableces una frontera común, es necesaria una política exterior eh, común, al menos eh, hasta ahí, porque si no no, o sea, no, no tiene sentido, ¿no? Eh, el tema, eh, empiezo por ejemplo con el tema del ejército y luego eh, voy con lo que ha comentado de Rusia uh -huh. o si nos interesa llevarnos eh, bien como Rusia. Bueno, el tema del ejército, lo que comentaba, si tienes una frontera común, tienes que tener una política exterior eh, común. Yo el tema del ejército, el problema que veo es que no lo veo eh, viable. ¿no? O sea, podríamos estar hablando de si, si es bueno o no o si es... O, o la, dependencia absoluta. En defensa que tiene la Unión Europea respecto a Estados Unidos, porque aquí lo que se ha hecho mucho ha sido criticar a Estados Unidos y demás, mientras que se lloraba para que tú te encargases de nuestra defensa. Se acudía a ciertas misiones en apoyo y demás, pero quien se ha encargado, por así decirlo, de la defensa militar de la Unión Europea ha sido Estados Unidos. ¿Qué sucede? Que cuando Estados Unidos empieza a poner sus intereses más en el Pacífico y no tanto en el Atlántico, hay ahí una especie como de vacío de poder, que por supuesto Rusia, eh, que está eh, gobernado por Putin, que es este señor que bueno que tiene, es, esto sí que es un, una, un cesarismo absoluto, ¿no? con ganas expansivas, yo no creo que haya sido tanto desde la Unión Europea que haya arrinconado en ningún caso a Rusia, sobre todo porque siempre ha sido, al menos la parte de este, Europa, dependiente energéticamente de ellos, sino que hay una actitud... Activa por parte de Rusia de tener cada vez más influencia. Sigue viendo los antiguos países que pertenecían a, a, al otro lado del telón de acero eh, que les pertenece pertenecen, ¿no? eh, los ciudadanos están en una especie de servidumbre a los intereses de Rusia. Y la crisis que hay en Ucrania, el objetivo no es Ucrania para Rusia, el objetivo es. Es Europa, porque percibe perfectamente esa, debil esa debilidad, eh, ese vacío de poder en el momento en el que Estados Unidos, por así decirlo, ponen sus intereses en otro lugar que es en el Pacífico. Aquí quién está, ¿no? Le voy a pasar la palabra a Javier, porque además es, es de su, de su absoluta, tema y no. también a Nere, por supuesto. Usted había un, un mapa de 1991-2022 y claro, es un mapa que yo creo que no deja lugar a la duda. ¿Quién ha expand, se ha expansionado hacia dónde? Es decir, Rusia hacia el oeste no parece o la OTAN hacia el este. Creo absolutamente, Javier. O sea, no hay tal expansionismo ruso, eso es absolutamente mentira. Y la cuestión de, de caracterizar... Eh, moralmente a alguien eh, en el que es convertir en supervillanos pero no está dentro de las relaciones internacionales porque hay de, de dos países que son socios privilegiados de la Unión Europea te voy a decir Marruecos sí. Israel y parte de la OTAN Turquía que moralmente perdona que te diga podríamos hablar exactamente igual de lo que tú estás hablando sí. sobre Putin por tanto las cuestiones morales pertenecen a la propaganda aquí estamos hablando de aliados o no de aliados y cuando tú miras la expansión sobre todo cuando hay que retrotraerse Quería y... Decir y el eh, carácter, pero carácter, ¿no? un que una segundo. persona que es Hay, 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 es hay, hay que estudiar un poquito. Eh, Helsinki, la Carta de París, lo que tiene que ver después de lo que se proponía para Europa después de la caída de los bloques. ¿no? Y precisamente no era lo que se ha propuesto en Europa. Al revés. Mira, Putin pidió el ingreso en la OTAN en el año 2000. Pidió participar en el escudo antimisiles. Y pidió un espacio de seguridad. Común con Europa. Y no se la ha dado en ningún momento. ¿Por qué razón? Tiene que ver todo con, la, con lo que hablábamos antes, esa arquitectura deficitaria que tiene la Unión Europea. Pero también tiene que ver con que la OTAN se reinventa cuando cae la Unión Soviética. Porque no tiene ninguna manera, no tiene oponente. La OTAN, que es? Un pacto nuclear. Eh, en torno propuesto por Washington eh, frente a un, a un antagonista que es la Unión Soviética. Cuando se cava, la Unión Soviética y el pacto de Barcelona no tiene razón de existir. Se reinventa como un pilar europeo. Uh -huh. Y tú cuando te estudias los documentos desclasificados de Estados Unidos para aquel momento, te señala que la Unión Europea, Estados Unidos siempre tiene que tener las riendas de defensa sobre la Unión Europea. Es decir, nunca puede tener una autonomía estratégica. Por eso yo, hilando con lo que tú decías, no me quedo a Borrell, como no me creía antes a, a Mogherini. Porque tú, cuando te leías, y yo me lo estudié, yo pertenecía a la Subcomisión de Seguridad y Defensa y también a la Asamblea Parlamentaria de la OTAN. O sea, no es que haya llegado aquí y no me haya estudiado nada. No, ¿no? pero te he dicho que yo, es tu tema. Pues, claro, en ningún caso, siempre que se planteaba esa autonomía estratégica, siempre estaba supeditada a la OTAN. Lo que se habla antes de que dejábamos. Nuestra defensa a Estados Unidos Eso es mentira. Aquí hay un posicionamiento, todavía tenemos armas nucleares. ¿Eh? En Holanda, en Alemania, Pero en no Italia, en Bélgica. Y la única eh, disuasión en teoría europea es la dupla nuclear francesa. ¿no? Nunca hemos tenido voluntad, ¿no? Porque nunca nos han dejado. Pero evidentemente los intereses que tenemos ahora eh, para posicionar fuerzas ofensivas sobre Rusia no nos interesan a Europa estratégicamente. Uh -huh. Le interesan a Estados Unidos. Le interesa por qué razón. Porque sabe que si hay un bloque. Porque antes lo apuntaba muy bien, la Unión Europea eh, no es toda Europa, o sea, hay una parte de Rusia que también pertenece a Europa. ¿no? Europa. Y si integráramos, eh, no moralmente, no con, con, con intereses, que es lo que nos interesa. En un bloque podríamos estar, porque económicamente la Unión Europea es tan potente como Estados Unidos o como China, unida me refiero, ¿no? uh -huh. unida. Sí, potencialmente. Eh, podríamos proceso. ser un bloque frente al, al gran diferendo que hay ahora, claramente, tú lo has señalado muy bien: Obama cambia los presupuestos estratégicos de Estados Unidos hacia eh, el Asia-Pacífico o Paci eh, al Índico-Pacífico, podríamos. Eh, señalarlo mucho mejor. Pero hay interés por parte de Estados Unidos que eso no pase, no pase. Y también hay intereses económicos, claramente. O sea, es que se quiere sustituir el suministro de gas de, de Rusia por el suministro de gas de esquisto, pero también de Qatar, de Nigeria, etcétera, etcétera. Y no hay posibilidad. Hay un intento, por lo tanto, de que la Unión Europea sea una parte de la periferia de Estados Unidos y no funja como un bloque dentro de ese eh, nueva bipolaridad que es China y Estados Unidos esa es mi opinión, no, por pero, lo tanto, por eso no hay una defensa, una, una autonomía de estratégica de de Rusia? Rusia, Rusia? Rusia no es tan importante para que seamos una periferia, Me hace gracia, antes incluso del, de la crisis de Ucrania mm -hmm. eh, que el tema de, de la urgencia de una política de defensa común solo se puso en la mesa cuando llegó Trump al poder sí. y Trump mm -hmm. empezó a decir que había que pagar más, que él no iba a mantener la defensa, la defensa. europea etcétera, pero es lo que decía antes eh, por no ceder soberanía se intentó ya se intentó en el 52 ese ejército europeo y, y fracasó, porque eso sí, simbólicamente sí que parecía una cesión de soberanía inaceptable. Luego resulta que no nos dimos cuenta que eh, haciendo una integración económica estábamos cediendo eh, incluso más soberanía. Eh, ¿Se necesitaría? Sí, dices eso, unas fronteras comunes. Tenemos Frontex. Frontex. Eh, durante mucho tiempo empezó mal, eh, no pintaba nada, luego ha crecido exponencialmente su presupuesto, sus competencias y lo que nos llega es corrupción, devoluciones ilegales, en fin. En eh, eh, su... Libia, demencial de lo que están sí. haciendo. Y en, y en Ceuta y Melilla han hecho poco y lo poco que se hace, eh, se hace mal. Otro problema de que eh, Europa consiga una independencia en cuanto a su política exterior y de defensa es que eh, se ve una y otra vez, a pesar de que tenemos un mr. Pesk, eh, que de hecho es sorprendente, eh, nos lleva a sospecha que sean tantos españoles. no solana, ahora borrell. Eh, eh, los estados miembros no consiguen tener nunca una voz unánime. y se vio, por ejemplo, antes que ese. se está empezando a ver ahora con la crisis de ucrania, pero el caso más llamativo fue con las guerras de yugoslavia. ¿eh? había países pro-serbios, había países pro-croatas. -pro -pro eh, entonces, eh, realmente o sea, una y otra vez se ha demostrado que no funciona, que no se consigue tener una postura única en cuestiones sí. pues, que, exteriores. Porque, que planteaba Arturo una imagen, que, y te paso la palabra Arturo, eh, que es muy llamativa ¿no? para, para un español más o menos ajeno a, a los temas geopolíticos, estos esfuerzos por participar en una bueno decir, un país que no forma parte de la OTAN como Ucrania, en un interés geopolítico que se, que se ve que España no pinta en principio demasiado, sí que forma parte de un supuesto club de defensa, pero del cual Ucrania no es miembro, con lo cual, no sé, el interés en primera persona de Pedro Sánchez, con las llamadas, no se entiende muy bien. Y en cambio, efectivamente, nuestro punto caliente geopolítico y de soberanía con Marruecos, que a su vez es un aliado preferencial de Estados Unidos, lo cual ya hace pensar. Que hace albergar ciertas dudas, Ceuta y Melilla están fuera, fuera. de la alianza atlántica. Fuera. Hombre, pues es una cuestión a cuestionar. Es que una pregunta legítima, por lo menos formularla, es ¿qué hace España en la otra? <laughs> si Ceuta y Melilla están fuera. Claro, ¿Qué hace España en la o, o, o A lo sumo, eso sí, yo te mando un barco ucraniano, Ucrania, pero si tú me mandas un, un barco no, ucraniano en Por exacto. ejemplo, esa reciprocidad no existe. Sí, yo creo un poco lo que comentaba Nere es que. Eh, volvemos otra vez a lo, a lo del de, primer bloque, a la chapuza. Eh, la Unión Europea iba a ser una cosa antes de la caída del muro y después de la caída del muro eh, tuvo que reconfigurarse porque no podía perder la oportunidad de integrar a todos los países de Centro y Este de Europa. Eh, en el sistema europeo, pero claro, con, con todos los problemas de integración económica que tenía política, estamos hablando de los países de este Europa, países que no han tenido democracia en, la, en su vida, en su vida, países que de, eran del Imperio Austrohúngaro, del Imperio ruso y que bueno, tuvieron la transformación a lo que fue el socialismo real, dictatorial y que y que realmente no, no saben lo que es la democracia liberal, la democracia liberal la, la tuvieron los, los 90, son democracias de muy baja calidad. Y no solo son democracias de baja calidad, sino que están divididos en dos, tienen dos almas. Eh, antes comentaba Irene y Javier, eh, es que los países quieren estar en la OTAN, ¿no? No quieren estar en la OTAN, Rusia, tal. No, es que resulta que durante cuatro años, cuando ganan unos quieren estar en la OTAN, y resulta después que ganan otros y ya no quieren estar, ¿Por porque están divididos entre población rusa y población de pues, de la nación original, bueno en este caso Ucrania, Letonia, Lituania, son países absolutamente divididos en dos, población rusa, población nacional de, del otro país. Entonces, pues sí. Otras preguntas que podemos hacernos. Eh, Polonia y Hungría son países menos democráticos que Rusia. O más, o más, democrático, sí, pero ¿no? más ¿no? democráticos, más <laughs> democráticos que Rusia. Pues ahí ahí está. Hungría desde luego que es muy 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 parecido a, a, la de, a la democracia liberal que podría ser Rusia de lo que acusan a, a Rusia con ataque a los derechos civiles. Claro, pero entonces ¿y, Importa que... en geopolítica, claro. Importa en geopolítica para las potencias hegemónicas como Estados Unidos. ¿Ha importado alguna de la democracia? No, no que digo, es, es que es La cuestión que tú has planteado antes, que no va tanto por el tema eh, de la democracia que decías oye, ¿qué le importa a España eh, lo que sí. esté pasando en, en Ucrania? ¿no? Uh -huh. eh, bueno, vamos a ver. Yo creo que el interés también que tiene Estados Unidos en Ucrania, bueno, Pedro Sánchez lo que quiere es que le cogen el teléfono en Washington, cosa que, que no pasa, y sí que está relacionado precisamente con el problema gravísimo que hay con Marruecos. ¿no? Entonces, Estados Unidos el interés que pueda tener en Ucrania, bueno, Ucrania el interés que pueda tener en entrar en la OTAN es precisamente a lo mejor protegerse su soberanía respecto de lo que pueda ser Rusia como, como nación diferenciada, pero es que Estados Unidos si no interviene en un tratado que tiene, o sea, en la OTAN, hasta, hasta hoy existe, ¿no? Pues si tú no intervienes, oye, pues es que mañana a lo mejor China va a entender que puede ir a por Taiwán. Entonces, al final en geopolítica todo, todo está conectado y hay veces que uno hace un movimiento en un lugar eh, pensando que son los intereses que tienes en ese lugar en concreto, pero resulta que estás, eh, digamos, en una retaguardia. El interés del presidente del gobierno en este caso en Ucrania y ser el más eh, servicial era precisamente para establecer unas relaciones con Estados Unidos que ha perdido, pero ha perdido también hay que tener en cuenta qué socios hay en el gobierno que están con unas declaraciones completamente eh, prorrusas y anti otros mm, eh, acuerdos que tiene nuestro país y precisamente es que el problema de nuestra frontera sur que es Marruecos, Marruecos es amigo es un estado aliado de, de Estados Unidos no cuando Argelia él eh, eh, tiene un problema Marruecos con Argelia y Argelia es un país digamos por así decirlo amigo de Rusia entonces hay que leer estas cosas eh, en ese sentido uh -huh. y yo siempre desde luego eh, a mí lo que me interesa son los intereses de, de, de España Pero a ver mira a muchos de nosotros de pro -ruso. yo no soy prorruso, soy pro español y lo que pienso y pro europeo ¿eh? entonces lo que pienso es lo que le conviene más a España, a, a, a España y a Europa y pienso, y pienso que nos conviene más llevarnos bien con Rusia ¿no? eh, la, por eso ya he dejado antes fuera todas las cuestiones morales que no que no implican eh, por mucho que lo digan a nivel eh, geopolítico ni de relaciones exteriores no tenemos amigos tenemos aliados o oponentes. Lo decía muy bien Arturo, ¿qué graves problemas tenemos en la OTAN? Que no nos hacen ni caso, ¿no? Tú decías antes, en los tratados no nos han hecho caso. Pues no, evidentemente, porque nosotros tenemos menos representación que Alemania y menos representación real, ¿no? Y en la OTAN exactamente igual. Yo que he seguido y sigo todas las cumbres de la OTAN, te das cuenta de que España y Italia y algunos países, Portugal, empieza. dice, ¿y el Flanco Sur? ¿Qué pasa con el flanco sur? No solo Marrueca o Argelia, o sea lo que significa el Mabre, sino el Sahel, donde hay graves problemas de seguridad. Y nunca se nos hace caso. La proyección de la OTAN siempre se hacia el este, uh -huh. que no tenemos ningún interés. ¿Cuál es la razón de esta reacción extemporánea y, 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 y prácticamente de. de, de no, no sé cómo decirlo. Que no tiene que ver con lo que, con lo que hace Alemania o lo, con lo que hace Francia. O sea, vamos a mandar una fragata, una corbeta, lo que se llama ahora un van, un buque de acción marítima y un contra minas y otra fragata. Tenemos eh, presencia aérea en Bulgaria próximamente, en Letonia en la policía báltica, carros de combate eh, en los países bálticos con 200 o 300 sí. militares y ahora vamos a estar eh, o hemos estado también en Turquía, ¿no? ¿Por qué hacemos esto? Porque no pintamos nada. Pero como no pinta nada la Unión Europea, ¿con quién habla Rusia? Con Estados... Pero vamos a ver, es que ¿Y, y quién se... habla en nombre de la Unión Europea? Alemán, Alemán o francés Pero es que de eso hemos sí, he estado hablando de, precisamente de, de, desde un primer momento. Que la Unión Europea, al constituirse, sí, es un ente económico, está interviniendo en temas eh, políticos y demás, pero todo lo que tenga que ver con la política de defensa es que no existe, siempre va a ser, mientras que se mantenga así, va a ser dependiente o de Estados Unidos o de Rusia. No o tiene de por qué. Claro, no tiene por qué. Porque si por el Producto Interior de, Bruto de, 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 de la de hoy, Unión Europea podría te tener te diagnosticando ya un, pro, un te problema. Estoy, claro, te estoy hablando a Estoy hablando. Pero tenemos eh, capacidades militares bueno, para desarrollar. A día de hoy, en, ca en cambio, a lo mejor a Alemania sí que le puede interesar eh, tener una mayor relación con Rusia, pero precisamente a España, a España precisamente por su frontera sur le puede interesar más. Pues otro tipo de amigos. Pero, precisamente ne, por eso. Quiero escuchar pero un de, amigos de, de, que no nos hacen pero, caso. Pero, porque prefiero a Marruecos a España Pero a lo mejor a hay a que España. pensar que no nos hacen Irene, caso porque la actuación pero, que pero, tiene pero el gobierno, y los no, socios del pero, gobierno, pero La no, ha, ha, ha puesto más capacidades no. militares no. que Alemania. O sea, pero es esa hora última Me vais a obligar a sacar la mala leche, eh. Me vais a obligar a sacar la mala leche. Yo quiero escuchar a Ner y Arturo, aunque esté cara a cara, de verdad que he de reconocer que está siendo apasionante, pero efectivamente. Nosotros tenemos una tenemos un problemón con Marruecos. Pero claro, el problema es que nuestro supuesto protector. Es socio preferencial de Marruecos, eso es una contradicción. Neri Arturo. Claro. Arturo. Sí, yo lo que iba a decir es que eh, de esto que estaba hablando Javier e Irene, uno de los principales problemas es que tenemos que ser conscientes que la élite europea, la, las personas que están en los puestos de poderes de la Unión Europea, no son personas del sur de Europa. Bueno, es verdad que está Mr. Pex y tal, pero el pero la mayoría de la burocracia, la lengua de trabajo de la Unión Europea no es el español, es el, francés, claro. el inglés, el francés y el alemán. Y eso ya es muy significativo en sí mismo. Eh, después, mmm, lo que decía, lo de, la, el absoluto que se desatiende el flanco sur, la, los problemas migratorios que tuvo Italia con Libia tampoco, también tuvo un gran conflicto. Pero precisamente Italia, que es un país que, que tiene más narices que nosotros en, en algunas cosas, eh, no sé si recuerda, en la pandemia, eh, el coronavirus, yo me acuerdo que estaba viendo las noticias y de repente veo que, que el ejército ruso está en Roma. Y, digo, y médicos y cubanos. Que, que, y, me, y médicos cubanos. De verdad, médicos cubanos llegando a Turín y, el ejército, y digo, ¿qué hace el ejército ruso en Roma y médicos cubanos? Fue, fue un toquecito de atención de, por parte del sur de Europa y yo creo que España o sus dirigentes debería, deberían hacer algo. Analizar a ver, no, no te digo yo pues, que, que, que esté la KGB aquí en la castellana, pero, <risa> <risa> no, pero, pero sí, algo, algo de una llamadita de atención, un, un algo, tienes? sí, un poquito de hacerlo, un poquito de, de, de autonomía propia. Eh, por ejemplo otro, oh, eh, con, con el tema también de Gibraltar que es un problema de un problema sí. nacional que tenemos eh, tenemos alguna oportunidad histórica oh, oh, histórica con el Brexit? o sea, en 300 años no, no se nos ha puesto huevo más que ahora de, de esta manera y nada, no se ha hecho nada también en buena parte por la debilidad interna por la por la dependencia de nuestro gobierno de cierta fuerza que lo que quieren es disolver el Estado, no están muy interesados, claro si, si tienes el gallinero revuelto no puedes pensar no, porque, porque en es cierta política exterior hablar de Gibraltar es facha un que... territorio de descolonizar según la ONU es facha pues para muchos sí, mucho sí, sí, sí Javier eso, <laughs> lo, digo, por eso ya digo. lo digo ya sabes sí, que... Sí, que encima un paraíso fiscal que genera sí, una sí, cantidad sí. de desigualdades tremenda, una desigualdad Allí yo que soy andaluz y conozco la realidad del campo de Gibraltar también, sí, bueno, sí, pues nos pues, claro. podemos imaginar. Quiero escuchar a Nere, Entonces, que la he escuchado sí. poco. Sí, eh. Yo creo, de todas maneras, que habría que salir un poco, si hablamos de, de lo que está pasando en Ucrania, de esa perspectiva de que se nos ha perdido a los españoles en, en Ucrania. Es verdad que nos pilla, estamos en la otra punta, eh, estamos en un extremo de la Unión Europea, pero la Unión Europea mantiene frontera con ese país, claro. con Ucrania. E incluso olvidémonos de la OTAN por un momento. Estaban avanzadas las negociaciones como Estado socio eh, comercial. Se hizo una revolución, el Euromaidán, pro proeuropeísta. Es un problema que hay, que es un país dividido, obviamente uno lo ve en el mapa, está incrustado en Rusia, incrustado en la Unión Europea, pero hay países de la Unión Europea que sí comparten frontera. Eh, si hay un principio también del respeto a la soberanía de los Estados, eh, a mí me sorprendió que no se hiciese nada cuando ocurrió lo de Crimea no digo ya a la OTAN sino a nivel de la ONU lo de, de pues eso fue expansionista. El, por y lo de Kosovo es pues porque no nos, po no nos ponemos en, en eh, de acuerdo a la Unión Europea. ¿Pero, pero, ¿quién, ¿Pero rompió David, ¿quién? quién rompió Helsinki? Es verdad que, que en este caso... OTAN, ¿Pero entonces justificas lo del Crimea? ¿Justificas que Rusia no invade Crimea? No sé ah, no, 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 es, no es verdad que en este caso se está viendo dentro de la OTAN a Estados Unidos que es el verdadero beligerante. Francia y Alemania yo creo que están con posturas mucho más tibias. Están intentando negociar, dialogar y efectivamente nosotros tenemos un interés, gas ruso, petróleo, no, es al segundo... No, 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 no el segundo país al que le compramos más petróleo los en españa eh, es un problema se ha empezado a ver que que estar bajo el paraguas de la OTAN, que parecía muy cómodo, eh, nos protegen eh, sin, sin, sin aportar apenas nada, se vio que era un problema con, eh, con Trump y se está viendo ahora, por ejemplo, con este otro ejemplo. Ahí los intereses de Estados Unidos son divergentes a los de la Unión Europea, estoy de acuerdo. Pero que también hay que pensar que sí es un país limítrofe con la Unión Europea, eh, con, con las fronteras de la Unión Europea, que sí que hay países que les toca muy de cerca lo que ocurre allí. Eh, es que hay divergencia, fíjate, no solamente entre los intereses que pueda tener Estados Unidos y Europa, sino dentro de Europa. ¿no? Que sí, claro, es, sí. eh, y es ahí yo creo que donde radica el principal problema, que tendemos a, a echar la culpa eh, a, a terceros, que seguro que eso, solo, eso solo lo hacemos todos, pero son los mismos intereses que tiene Alemania, que tiene España, a nivel de defensa, a nivel de, de fronteras, a nivel de estrategia con, con el exterior. Y yo además reivindico mucho que España no debería tampoco de ser tan dependiente, que sí que tiene que tener unas buenas relaciones, indudablemente, con Estados mm. Unidos, ¿por qué no las vas a tener malas, especialmente por el tema eh, de Marruecos? Pero que tú no tienes mm. que estar a expensas de lo que decida un tercer país como Marruecos, de que ahora hago esto o no. Pero Entonces el tema es que los países de la Unión Europea, y no solamente la Unión Europea en su conjunto, hay una debilidad absoluta en estos, y, hay, y los terceros lo perciben. Y entonces al percibir esa debilidad, pues, oye, pues tanto Marruecos como Rusia, como otros terceros, oye, el poder sí que es un juego de suma cero. Si no lo ocupas tú, lo va a ocupar otro. ¿no? La Unión Europea sí, sí, sí. tiene unas realidades muy divergentes. Exacto, Se ve claro, en el Parlamento exacto, Europeo. Muchas exacto. veces estás en el grupo del de, de, de partid Partido Verde Sueco, pero realmente cuando hay que votar algo del aceite de español, probablemente estés más, más cerca de otros partidos españoles. El interés que, de Estado que no Pero de tus socios. Escandinavos, ¿no? Claro. Eh, os doy la mala sí, noticia sí, de que nos quedan dos minutos. También eh, de afuera. Sí, Dos también. minutos. Javier, Arturo. Estamos hablando, sí, si estamos hablando de geopolítica, también eh, la, esa primera parte de la palabra, no, geo, geografía, no podemos escapar de la geografía. España está donde está. O sea, mucha gente cuando en España se plantea el debate de no tenemos que estar con Estados Unidos, con Rusia, con China, es que mm, no somos Bulgaria, no somos Ucrania, no estamos en la frontera, estamos a, a las puertas del Atlántico. Y, y es muy posible que la dependencia con Estados Unidos pues, continúe muchos años, porque, porque, porque es el hegemón y es quien, quien está ahí. Pero sí que es verdad que España, como país, pues, podría tener un poquito más de voz, un poquito más de amor propio, sí, un poquito más de autonomía, como tiene Francia, que es verdad que Francia tiene armas nucleares que algo hacen. Eh, o, <laughs> o como tiene Italia, que, que bueno, que Italia tiene también mayor peso industrial, mayor poder económico, que también ayuda. Entonces, eso, yo creo que para resolver los problemas exteriores tenemos que resolver primero los problemas, los problemas internos. Interno, porque no. Sino, no y eso yo posible. creo que sí, sí, sí. al final del sí. debate, en el último bloque, vamos a tratarlo también. Javier, ¿qué ¿Hay, hay, decir, hay algo? Un problema? Porque eh, cuando se afronta eh, la geopolítica o las relaciones internacionales desde el lado del idealismo o la ideología, hay graves problemas. ¿no? Sí. Lo que está claro es que lo de Ucrania y lo de Crimea viene con unos antecedentes, que es una expansión de la Unión Europea y la OTAN hacia el este, y tiene que ver con las esferas de influencia, pero también con las zonas de seguridad. Estados Unidos no permitiría jamás que se le pusieran armas ofensivas o que México y Canadá estuvieran en la organización... La eh, no. Bueno, en Cuba no lo permitió. No, no lo permitió y estuvimos a punto de una guerra nuclear. Entonces yo me pregunto si por... Eh, además, para mí, es que di, discrepamos. Para mí no fue una revolución, fue una revolución de colores. Y además ahí estuvo implicada desde Victoria Nula diciendo que se joda con perdón la Unión Europea hasta Estados Unidos propiciando un cambio de un pivote estratégico por donde pasan la mayoría pasaban la mayoría de los gasoductos. Por lo tanto, eh, tendremos que dar, eh, eh, crear una arquitectura de seguridad. Por eso me parece más importante eh, la la acción diplomática que tiene Alemania y Francia que no la de España la de España es de sumisión inquebrantable Total. lanzando nuestros pocos eh, eh, fragatas que tenemos para allá y la de Alemania y Francia es intentar decir vamos a llegar a un acuerdo para tener esferas de seguridad entre los dos y ojalá haya un lugar de eh, común de seguridad y comercial con Rusia. Sí, con una o sea, escenografía es además, parece que una escenografía además, desde el punto de vista de España, muy, muy forzada, ¿no? muy artificial. Una mala noticia es que nos tenemos que ir a publicidad porque este bloque ya toca su fin, pero la buena es que volvemos y que de geopolítica, como bien sabéis, vamos a seguir hablando en el Jacobino mucho. Vamos a analizar en el tercer bloque el futuro de Europa y las opciones y las posibilidades. Una pequeña pausa publicitaria y estamos de vuelta en nada. de España, a la que la burguesía catalana de la que esquerda o republicana de Cataluña es parte y para que los mineros diferentes quieran estrangear y privar de todos sus derechos de ciudadanía. Pablo Pinto, me acuerdo que alguien decía que el mineral de donde era él le dijeron, alguien le dijo, no sabía que tal persona era independentista y él decía, no, él tampoco lo sabía. Y eso definía di okay. prácticamente lo que era el independentismo. Antonio okay. Machado, uno de los versos que a mí... Siempre me han gustado más, que hace Machado, eh, en uno de sus versos, eh, Machado anima a pararse a distinguir las voces de los ecos. En un país como el nuestro, en España, donde el debate político es un auténtico virigay, donde la conversación nacional es un auténtico virigay, que está dominada por los ecos en vez de por las voces, eh, la tarea del jacobino, parte de la tarea del jacobino, parte de lo que está intentando hacer, al menos tal como yo consiste exactamente en esto, en intentar distinguir las voces de los ecos. Pues ya estamos de vuelta, amigos y amigas, y vamos a hablar efectivamente del futuro, porque nuestros contraturios tenían ganas de hablar del de de apasionante tema de los fondos eh, New Generation, a dónde van a, a destinarse, si a la digitalización de la economía, la transición verde, en fin, ¿cuál es el futuro de los estados europeos? ¿Cuál es el futuro también de España dentro de la Unión Europea? ¿Hay salida? Porque hay gente que plantea... Una ruptura, una ruptura pactada, una ruptura unilateral, una reforma, una transformación. Se suele oír hablar en los medios de comunicación de los Estados Unidos de Europa. Tenemos que caminar hacia los Estados Unidos de Europa. Eso es algo más que un ejercicio de voluntarismo, de utopía. Es posible. Podemos caminar hacia una integración presupuestaria, fiscal, temas que se han tratado ya en el primer, en el primer bloque. Le interesa al norte de Europa reformar el euro y conformar una verdadera unión política. Eso le interesa a Holanda. Porque, claro, bueno, escuchamos eh, reflexiones sobre el control de gasto del sur de Europa, pero también se podía plantear desde el sur de Europa, ¿vamos a tener alguna vez voz nosotros para controlar el sistema tributario, por ejemplo, de paraísos fiscales de facto que están dentro de la Unión Europea? Claro, eso es un debate también eh, a poner encima de la mesa. Hemos aprendido de la austeridad expansiva, la famosa austeridad expansiva también podemos debatir, como se ha hablado en el primer bloque, si fue austeridad o no, eh, ¿ha cambiado el paradigma? ¿Estamos en un nuevo paradigma neo-keynesiano realmente? ¿O la condicionalidad de la que se habla a través de los fondos, que como se ha analizado bien, en parte son préstamos, va a traducirse eh, de facto en nuevos recortes sociales, son políticas que estrechen aún más el estado de bienestar? Son muchos temas, pero yo creo que tenemos unos invitados de nivel muy alto para analizarlos. Arturo, te toca la patada sí. caliente de empezar esto, ni más ni menos, ¿eh? Sí, bueno, yo lo primero que diría es que la idea de la Unión Europea, la idea original de integración política, de integración de los Estados nacionales, de los Estados... No es una mala idea, es una idea buena, es una idea contraria a, a los nacionalismos, es una idea... Yo siempre pongo el ejemplo de que, por ejemplo, una persona con doble nacionalidad, una persona que sea, por ejemplo, española y francesa, pues tiene más derechos que una persona que sea solo española. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se puede ir a Tahití de la, en la Polinesia francesa y, y, le pueden at y le atienden en el hospital, cosa que no sucedería si no tenía la nacionalidad. Bueno, he puesto un ejemplo un poco burdo, pero, pero en definitiva es así o ahora por estar en la Unión Europea nosotros nos vamos a Letonia a Letonia y, y pues tenemos una serie de derechos que no tendríamos si ese país no estuviera dentro de, de la comunidad europea. Esa parte la veo positiva. Eh, todo lo que sea cooperación penal, eh, cooperación judicial, integración política, son, son muy positivas. Por ejemplo, se critica mucho eh, la cuestión de Pusdemont, que de que Bélgica uh -huh. no nos lo da. Y yo el primero que lo critico, que es vergonzoso lo que está sucediendo. Eh, el tema, Me gustaría ver si fuera Alemania quien no hubiera tenido ese problema, a ver si lo devolvían o no lo devolvían. Pero bueno, al menos existe la posibilidad. Si no existiera la, el espacio de, seguridad de libertad, seguridad y justicia europeo, no existiría ni siquiera la posibilidad. Y es verdad que es otro tipo de delincuencia internacional, pues sí que funciona el sistema bien y se han solucionado pues, ciertos problemas. Entonces, eh, ¿cuál es el problema de la Unión Europea? Eh, la integración económica. No, no, sé, no sé. Es la política económica, que, pero por lo que hemos hablado antes de la Unión Monetaria, si la. Unión Europea quiere una verdadera integración política, una integración democrática, tiene que eh, tener una integración económica efectiva. Y esa, esa integración económica efectiva solo se podrá llevar a cabo a través del de establecimiento de una, de una unión fiscal que eh, limite los desequilibrios que genera la unión monetaria. Ese sería un poco para Y podemos la caminar hacia eso, Javier. ¿Te pregunto? A ver, mira, yo no... Vamos, vamos a hablar primero de lo que soñamos y luego lo que es posible. Perfecto. ¿no? Lo que <laughs> Perfecto. yo sueño, yo no soy federalista, o sea, a mí me interesaría más... Y no soy anti-europeísta, uh -huh. eh, que no, no estar a favor de esta Unión Europea no significa... No, a mí me parece que tenemos que establecer mecanismos de, de cooperación, sobre uh -huh. todo en el ámbito monetario, para frenar todos los ataques es, especulativos, pero a la vez tiene que haber un sistema que reparta, primero... Equilibrio en los flujos comerciales, pero también lo que hace un Estado-Nación, ¿no? o sea, frente a los desequilibrios que hay entre unas zonas, pues cierto, que, que permita transferencias de renta para que más o menos, si no, esto no va a ningún lado y Ajá. va a saltar por todos los aires. Es decir, es eh, todo, toda la, la arquitectura que ha hecho todos los tratados, desde Marsella hasta Lisboa, y esta eh, Unión Europea de centro alemán, no tiene futuro. No tienen futuro, pero ni siquiera ellos lo dicen. Ellos dicen que incluso a las naciones del sur nos pueden expulsar sí. del euro. O sea, que es algo sí. más, más a mí construido. Me hace Muchas gracias cuando se habla de eurocepticismo. Que verdaderamente, ¿quién es el euroescéptico? Si los países del sur, ahora Italia que ha subido mucho el eurocepticismo, o por ejemplo Alemania u Holanda que no son favorables a una integración justa. Entonces, ellos son los que nos están empujando, nos están expulsando. Y resulta que el euroescéptico eres tú. No, no, el euroescéptico eres tú que no. Yo creo que algo debe cambiar, sobre todo por el futuro y porque tenemos que formar. En, en, en la nueva eh, conflagración de bloques geopolíticos que estamos Mundial. cuando caímos eh, caemos de la de la unipolaridad, surgen los BRICS y surge sobre todo China, ¿no? que es el gran antagonista de Estados Unidos, que no es Rusia. ¿no? Rusia, Europa nos tienen una opción subalterna para contener a Rusia y, a, y al final consiguen lo contrario, porque al final lo que están haciendo es que Rusia y China siempre han tenido unos diferendos y una eh, desavenencias bastante importantes es que se junten, ¿no? Claro. Eh, y y hacia el futuro, yo creo que hay que construir y se puede construir algo. ¿no? Lo que pasa es que, hablando de política española, porque hay que hablar, ¿no? Tú lo decías muy bien, nadie habla de ello. ¿Qué, qué bloques existen en, en, en Europa? Existe un bloque, bueno, primero lo hemos dicho, el centro alemán, pero un eje franco-alemán, ahora han querido meter a Italia. Existe un, eh, un bloque de los países de, del este, que además importa mucho, y, y lo que no existe es un bloque del sur. Nadie lo ha propuesto, mm -hmm. ni nuestros políticos. ¿Qué podríamos hacer? Los que, los que tenemos problemas de desindustrialización, de migración, eh, que, no, que tenemos graves problemas en la deuda. ¿Podríamos hacer un eje como hace el grupo de vicegrau? Y nadie lo ha planteado. Por eso, yo iría hacia otra cosa, hacia otro <laughs> modelo, pero mientras tanto, mientras estemos ahí, yo que he sido eurodiputado, lo puedo decir, estuve ahí dando otra visión, Empecemos a plantear eso. Un eje del sur, un eje del Mediterráneo, que podría estar conformado por Portugal. España, Italia y Grecia, y Grecia, y podríamos defender nuestros intereses, como hace el grupo de integrado claro. o como hace Francia y Alemania, pero como aquí lo decíais, ¿no? Aquí no se habla nada de política europea real, ¿no? Eh, van allí los eurodiputados, algunos a ganar mucho dinero y no hacer nada, otros a trabajar muchísimo como eh, hemos y no, estado. Y a no pagar impuestos, yeah. que pagan pocos impuestos. No, no, perdona. Bueno, por lo menos los diputados de Izquierda Unida de la octava legislatura pagábamos oh, aquí. Religiosamente. No, religiosamente. Están en Por esos agenda, <laughs> Nere. Sí, los Estados Unidos de Europa fue un, un eslogan que se hizo famoso a mitad del siglo XIX con Víctor Hugo. Y, y seguimos hablando todavía de ello y, y todos los intentos que se han hecho, eh, todo, siempre se ha dado un paso para atrás. Yo, yo he tenido una época muy pesimista con respecto uh -huh. al futuro europeo, uh -huh. el Brexit, el. el del desastre de la gestión de la crisis de refugiados de 2015, eh, el, el, los, el auge de los ultranacionalismos, anti-europeístas, eh, sobre todo con el Brexit yo pensé que esto estaba herido de muerte. ¿no? Que también mucho del, mm, hay improvisación en la Unión Europea porque todo es nuevo, no, no estaba previsto mecanismos de salidas, <laughs> ahí me está pensado cómo se entra, no cómo se sale. Eh, sin embargo, creo que es que no queda más remedio de cara al futuro. Los hegemones, efectivamente, son enormes: Estados Unidos, China, eh, Rusia. Eh, si nos estamos quejando de la dependencia, la sumisión de España con respecto a Estados Unidos, por ejemplo, uh -huh. eh, es que imagínate si vamos por libre, ¿no? Eh, yo creo que en un mundo futuro eh, los Estados naciones históricos eh, europeos no. No tienen, no tienen mucha salida ¿eh? y que solo tendríamos las de perder. Eh, ahora bien, es más complicado que construir los Estados Unidos de América. Estamos hablando de una diversidad cultural, histórica, económica, ¿no? social, lingüística, terrible. ¿Algún muy día vamos genial, a sentir eh, que lo, eh, a los países bálticos como parte de pues nosotros, como Cataluña claro. o Ceuta y Melilla? Es muy complicado. Es, salto, es muy complicado, ¿verdad? no se está haciendo. Eh, también es más nuevo que. No sé, en su momento China o Rusia tampoco fueron Estados Unitarios, ¿no? Claro. Pero eh, el reto es mucho más difícil. La idea del eje, por ejemplo, que acabas de decir, efectivamente, eh, porque se ve, claro, también eh, entre más integración o más ampliación, se intentó hacer las dos cosas, al final ni una ni la otra. Eh, es una unión donde no todos están en el espacio Schengen, no todos comparten el euro, es decir, eso tampoco. No todos están en la OTAN. No todos están en la OTAN. Una eh, no, unión sui generis, sí, sí. Esto es sí. una eso cosa. Ciudad, ¿eh? No es solo cuestión de idiomas distintos, sí, es sí, que sí. lo de los idiomas eh, pasa a todos los niveles. ¿no? Eh, se, se han incorporado realidades demasiado distintas. Eh, podría funcionar mejor cuando eran seis países más o menos. Eh, equilibrados, ¿no? pero mm. efectivamente sí, pero ahora bien, hay unas bien, realidades bien, dispares que, no lo eh, que lo hacen difícil y sin embargo yo creo que no queda más remedio. Uh -huh. Entonces lo que hay que intentar es eh, hacerlo lo mejor posible. O sea, sombrío... Pensar que salimos del austericidio, que salimos del paradigma neoliberal que se ha demostrado uh -huh. que tampoco era el gran remedio para todo, empezar a construir hacia otro, eh, hacia otro camino. O Sabe que eso Pero... sombrío enere el futuro de los Estados Nación soberanos. Es que veo que el nacionalismo, efectivamente, Huntington <laughs> tenía razón, en la era posideológica el nacionalismo que parecía algo superado sigue pesando enormemente uh -huh. y es lo que sigue movilizando a la gente. Entonces, eh, eh, construir un nacionalismo europeo eh, es muy difícil. No es complicado, es eh, muy eh, difícil. Eh, vamos a ver, eh, yo sí que creo que el tema de los Estados-nación es un tema clave. Eh, y que esto no es excluyente en ningún caso para formar parte de lo que es una Unión Europea y que tu país eh, tenga acuerdos, además, no solamente en un sentido. Dices, ¿por qué solamente puedo ser socio de otros países europeos? ¿Por qué solo tengo que ser socio de Estados Unidos? Eh, quiero decir, el hecho de que tú seas soberano... Con Latinoamérica, que se nos está aquí olvidando, que España de hecho ha desperdiciado el papel que podría haber sido clave de liderar todo lo que es el mundo de Centroamérica y de Sudamérica, con la influencia que esto encima puede suponer respecto de Estados Unidos en la Unión Europea, pero en vez de eso, bueno, pues ya sabemos eh, por qué parte se ha ido. El tema de la Unión Europea, que eh, mencionabas que eh, varias cosas que se, ha, se han mencionado, un futuro eh, oscuro. Bueno, un futuro oscuro en función de lo que vaya sucediendo, porque cuando las personas de un país empiecen a entender que a lo mejor en la Unión Europea se están tomando decisiones que no son buenas ni para su país ni para ellos, como todo lo que está pasando ahora con ciertas medidas que bajo el paraguas del cambio climático están empobreciendo precisamente a las personas con menos recursos, oye, pues eso a lo mejor te genera una desafección, que te dicen, eres nacionalista. Bueno, es que a lo mejor un nacionalista es aquel que está defendiendo una nación que existe, a diferencia de, de otra gente que no que no es una nación, en Europa habría que hacer un ejercicio de construir algo que no existe. Eh, Irene, tengo la sensación, le pregunto a Arturo, una cierta dialéctica ¿no? entre soberanismo, parece el repliegue dentro del marco de los Estados-nación, y la construcción de algo más amplio. Pero aquí una de las preguntas sería la transferencia de soberanía, ¿a dónde? Porque efectivamente, podríamos pensar en un Estado sí. supranacional, pero ¿a dónde? pero Precisamente eh, lo que decía y Con un demos europeo que, no? Lo que decía Irene, es que eh, ¿por qué la gente siente más identificación con España, con Francia, con, con el Unidos? Mm -hmm. Pues porque ha funcionado, porque mmm, en los Estados nación han derivado en el Estado del Bienestar. Y el estado de bienestar ha sido una maravilla pues, para, la, para la mayoría de la población, bueno, para todo el mundo, unas condiciones eh, de vida buenísimas eh, que, que hemos vivido en el, en el siglo XX. Y ahora lo que sucede es que con la, con la expansión del capital hay unas fuerzas transnacionales, unos capitales transnacionales que actúan más allá de la frontera de los estados nacionales que ahora mismo tenemos. Es como si, eh, eh, otro ejemplo de fútbol me gusta poner, eh, un árbitro en un partido y solo puede pitar el árbitro y solo tiene capacidad de decisión en los límites del área pero no tiene capacidad de decisión en, en el resto de, de, del campo. Pues eso mismo sucede con Google, sucede con Amazon. Entonces, eh, uno de los principales eh, motivos por los que los Estados Unidos se van a disolver en algo más grande, o al menos los europeos, es si la, si, la Unión, si la Unión Europea tiene la capacidad de limitar... Eh, a esos capitales transnacionales y, y pues, capaces de, de, de llevar a una redistribución justa, una igualdad que mejore la, la calidad de vida de, de la población. Pero, 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 eh, Arturo, es y tiene creo es que te quiere decir algo, pero Javier antes me había pedido la palabra y no le quiero quitar. Eh, eso es una dialéctica interesante, efectivamente. Por un lado, globalización financiera, un capital totalmente transnacional y unos espacios de soberanía todavía circunscritos al marco del, del, del Estado Nación. Incluso la clave de la izquierda, te lo, te lo pregunto Javier, directamente. Sí, que interesaría unos espacios de soberanía mayores, ¿no? porque estamos ante, un, ante unos mercados completamente desbocados. Tú lo, tú lo decía, la, tu pregunta, ¿los Estados Naciones están en peligro o no? La globalización nos intentó toda esa campaña propagandística asociada a la globalización, uh -huh. que al final era que todos los Estados renunciaran a, a su soberanía, excepto el hegemón Estados Unidos. Eso se ha ido ya a, a, al basurero de la historia. Sí, sí. No es cierto, los Estados Naciones siguen funcionando y algunos cada día más fuertes como China y Estados Unidos. Lo que es cierto es que, y, y, y lo apuntabas muy bien tú, o sea, ¿a dónde va? Eh, cuando cedemos soberanía, ¿a dónde va? Porque en la Unión Europea estamos cediendo soberanía hacia lugares opacos a la democracia y eso no puede ser. Yo por eso decía, no soy federalista, no creo... Eh, en una nación europea. Eso es imposible. Lo que sí se puede hacer es a nivel, por ejemplo, confederal o a nivel una, organiza una organización de cooperación entre diferentes estados, pero no con estas asimetrías, porque así no vamos a ningún lado. Y luego se quiso hacer el fin de la historia y tú lo decías también muy bien. Eh, la, las leyes que existían antes antimonopolios muchas veces desde la derecha estadounidense eso nos hemos olvidado no hace falta cooperación internacional para frenar a esos capitales que no tienen riesgo de la por, no de capital por parte de nadie uh -huh. y un solo estado no puede hacerlo por lo tanto no estoy en contra de la cooperación entre diferentes estados pero sí estoy en contra hacia que nuestra soberanía se vaya a no sé dónde y este es el modelo que existe de la Unión Europea pero y tú crees que, que es posible esa cooperación eh, el... El, el, al final el sistema internacional es caótico no y, y siempre hay un país que tiene más poder sobre otro. Por ejemplo, Holanda, que es un país pequeñísimo, nos puede decir a nosotros que no gastemos, pero nosotros no podemos decirle a ellos que no que no se lleve el dinero a Curaçao o a, a la Antilla holandesa. Entonces, siempre, pero porque si... ellos están en el eje alemán claro, y sí. se protegen con eso. Claro. La no, no, a mí mío. cuando se llama Entonces... países frugales me insulta, sí, sí. porque Holanda no es un país frugal, es un, 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 un país que hace trampas fiscales a los demás países de la Unión Europea, como hace Alemania muchas veces porque eh, pone las reglas estructurales de la Unión Europea se dan fiscal y sí. económico sobre los, sus demás países no entonces yo creo que tiene que, que tenemos que estar en un club en que las reglas sean diferentes para que no se permita que una nación con todo el respeto a los holandeses y a los holandeses se permita decirnos a nosotros que somos la cuarta economía de la Unión Europea lo que tenemos que hacer o lo que no tenemos claro. que hacer. Mm -hmm. Irene quería decir algo, creo. Bueno, sí. Muchas cosas. Sí, vamos a ver que mencionabas al principio en tu planteamiento de si a dónde va no la Unión Europea, que habría que cambiar, que habría que, que modificar, si Estados Nación y demás. Pero yo creo que hay un elefante eh, blanco en la sala del uh -huh. que no hablamos y es del cambio que ha habido también en la sociedad europea. Eh, una de las cosas eh, que tú mencionabas de, del Estado Nación, porque hemos visto estado el bienestar bueno España existía antes de lo que digamos del siglo XX, o sea, España. Sí, no es, una, no, es una creación y, el, y la sensación de pertenencia a algo, precisamente, es, eh, es algo que no se puede construir de la noche a la mañana y que con Europa, yo estoy eh, contigo, que los estados-nación van a ser la clave. Luego puede haber otros sujetos económicos transnacionales, pero que también hemos visto, por ejemplo, en el caso de Joe Rogan, cuando al que le han quitado su programa en Spotify porque ha dicho una inconveniencia. Pues al final él se ha tenido que retractar y no precisamente al parecer por una indicación de, de lo que es la empresa, sino ahí luego, o sea, es más complejo porque nosotros no tenemos la transparencia de todo, pero no es que las empresas solo manden, también los estados, como es, tienen unos, unas conexiones, pues al final nosotros no sabemos muy bien quién toma las decisiones. Pero lo que quería decir, que es algo de lo que no estamos hablando, es que la sociedad europea, ahora ha cambiado mucho, se habla de un ejército. Hombre, yo veo, la verdad es que con esto de, de la izquierda woke, ¿no? Eh, me veo difícil que gente que se pone a arrodillarse en un estado, en un campo de fútbol, que parece que tiene más rechazo hacia su propia pertenencia, hacia su propia cultura, que entiendan que tienen que defenderse respecto de algo. Entonces, como no hay una conciencia que tú te tienes que defender de, de algo porque tú mismo estás como repudiando lo tuyo, ¿cómo puedes construir? Algo partiendo de la base que tú rechazas lo que ya tienes. y Entonces, eso es un tema de mentalidad. Y ese tema de mentalidad al final es lo que establece las sociedades y los que acaba estableciendo cómo vaya a ser eh, un poder, ¿no? Pero ahí estás abriendo mm, un debate mm, que nos pero, podría dar para largo. No, no, es, sí, es sí, muy creo posta, que las personas es que estamos aquí de la izquierda precisamente estamos en contra de esa izquierda claro. que no bueno, o sea, había que preguntarse a, a quién sirve sí. esa izquierda pero bueno eso es otro otro debate pero yo, yo Nere, sentir, sí por favor eh, yo es que iría a, si hablamos del futuro igual hay que empezar a pensar más allá del marco del Estado Nación estamos uh -huh. viviendo en un momento de repliegue a, hacia el Estado Nación de, de identitario nacionalista pero es que hay muchas realidades ya, eso, económicas, eh, ¿no? los flujos transnacionales, que va, rebasan el marco de actuación del Estado-Nación. Sí, eh, ¿sí? eh, legislativamente, la propia Unión Europea también está por encima de, uh -huh. de la soberanía eh, del Estado-Nación. El Estado-Nación, históricamente, es un invento que no lleva demasiado tiempo. Y, no va, y puede que no sea el futuro eh, Yo creo que No la, eres tan optimista que, tú con el futuro Que, de que la Unión Europea sí necesitaría una voz única Ahora es verdad que Ante realidades tan, tan diversas Tan divergentes ¿no? eh, eh, es, divergente. es complicado eh, Os voy a dar una mala noticia también Tenéis un minuto de conclusión Porque ya estamos llegando al fin De este apasionante debate En el que estaríamos yo estoy seguro que horas y horas Siempre digo lo mismo en el cuadrilátero Pero es verdad estaríamos horas y horas porque han salido tantos temas interesantísimos Pero si os parece un minutito de conclusión conclusiones del futuro, de hacia dónde podemos ir, desde vuestro punto de vista, qué es lo que haría falta, porque han salido una dialéctica, en el mejor sentido marxista del término, interesante, ¿no?, sobre si el Estado de nación es el futuro, si el futuro son realidades supranacionales supera, soberanas distintas, efectivamente, Arturo, eh, que te voy a dar la palabra también para que desarrolles esto, pero efectivamente, muchas veces, eh, grandes empresas multinacionales, ¿no?, a veces con un poder con mayor que algunos estados, ¿no?, e incluso con Instrumentos de jurisdicción propio ¿no? que, que, que pasan por encima de los estados, Los estamos viendo con estas grandes plataformas de opinión, ¿no? arbitrajes privados ¿no? que desde un punto de vista democrático también a mí me suscitan algunas dudas. Irene, si ¿sí te parece tu conclusión. Yo, la mía, pensé hmm. que te tocaba a ti, Arturo. Sí, bueno. no, mal, mal tiempo para pensar. <risa> <risa> eh, bueno, eh, mi conclusión es que precisamente en el caso de España, que lo voy a focalizar, que es además eh, lo que me importa y lo que creo que más eh, nos pueda atañir a nosotros. España lo que tiene que hacer es eh, solucionar sus problemas eh, internos, entender que un fortalecimiento de lo que es el Estado-Nación no implica un aislamiento, porque es absurdo en este mundo y además es que... Eh, nunca ha sido así, o sea, los Estados Nación, cuando existían, eso no significaba que las naciones no tuviesen eh, acuerdos con otras naciones o que no perteneciesen a ningún tipo de organismo. Pero cuanto más eh, poder y cuanta más conciencia tengas de defender tus propios intereses, más fuerte podrás ser tu voz en aquellas uniones que vayas a hacer uh -huh. eh, con otros y al final eso va a repercutir en tus en tus ciudadanos. Y lo que tienes siempre que acercar son esas decisiones en definitiva al ciudadano, que nosotros cedemos ¿no? nuestra soberanía a nuestros representantes para que en definitiva hagan cosas que nos puedan beneficiar, pues de eso se trata, ¿no? que no esta falta de transparencia, que tú me estés haciendo unas políticas que van en contra de los ciudadanos y cuando yo escucho a alguien con un discurso completamente anti-europeo, yo lo primero que hago es preguntarme qué es lo que le está llevando eh, a esto, es una enajenación sentimental, eh, se está construyendo algo, porque no sé qué, o es que realmente... ¿Cuál es el problema? Entonces yo creo que los Estados-nación, su fortalecimiento no implica una, un aislacionismo y el tema de tener una conciencia de tener que proteger, eh, bueno, y de saber quién eres tú y de, de protegerlo. Javier, a ver, yo creo que va, los Estados-nación tienen muy poca... Muy pocos años o muy pocos siglos dentro de toda la historia, pero esta nueva realidad en la que las transnacionales pasan por encima de nuestras legislaciones, de nuestras organizaciones, es más joven todavía ¿no? y todavía se le puede embridar. Entonces, yo abogaría por espacios de cooperación internacional, sí, sí. Eh, pero sin perder la soberanía de los Estados-nación. Y no tiene nada que ver con el repliegue identitario, ni tiene nada que ver el patriotismo con el nacionalismo. Es decir, Querer a mi nación, tener mi soberanía y en determinados momentos limitarla para llegar a acuerdos. ¿no? Y hacer una llamada que no está nada de moda. ¿no? Eh, yo todavía reivindico con sus... Eh, eh, sus cosas mal hechas, ¿no? lo que salió de la ONU y sobre todo la Carta de Naciones Unidas. Tenemos que volver a esos grandes acuerdos internacionales y para. No puede haber empresas como Facebook, como Twitter, que estén por encima de las legislaciones nacionales, comunitarias o internacionales. Y eso hay que frenarlo y hay que empezar a hablarlo, porque quien no lo sueña nunca es capaz de realizarlo. Uh -huh. Interesante. Precisamente por eso yo creo que. España no le puede parar los pies a Facebook o no, claro. a Amazon y la Unión Europea sí lo puede hacer. Y uno de los problemas de la Unión Europea es que no es un Estado-nación, uh -huh. que no es soberano, que no es democrático, lo transparente y lo democrático que nos gustaría, que la ciudadanía no está implicada o se la ha apartado, se ha hecho, se ha hecho de una manera opaca, de élites. Eh, Incluso es farragoso, hiperburocrático, no hay quien entienda eh, la mayoría de la documentación, lo, lo técnico es que son las comisiones, eh, la legislación, las normativas. Pero eh, yo creo que el problema es eso, precisamente que habría que pensar en construir otra cosa, no replegarse en el Estado-Nación, que en demasiados ámbitos está superado. Aquí hablábamos de pues, esta disputa ¿no? sí, sí. que hemos tenido con los holandeses. Bueno, pues si pensamos a la pluralidad española a pequeña escala, podríamos pensar que es una unión europea también, ¿no? Eh, los intereses de eh, vascos y extremeños, eh, el dumping fiscal de Madrid, eh, sí, sí, si sí, entre sí. En las regiones españolas estamos también. Sí, con ciertamente esos tenemos una reproducción a pequeña <laughs> escala, y, y, incluso más grave, ¿no? Porque aquí sí que tendría que haber un, la, si hay un Estado y si hay un presupuesto común. Claro. Que a veces no, una región que, no, que nos quiera hacer un catalabrexit. Eh, sí, sí, sí. Y sin embargo, nos sigue pareciendo que es el marco apropiado sí, de la comunidad política sí, sí. para hablar de comunidad política y, y se nos hace extraño pensar en la Unión Europea como algo semejante. ¿no? Arturo, uh -huh. Tu conclusión jacobina. De sí, la noche. conclusión jacobina, ¿verdad? <laughs> Pues bueno, yo creo que eh, retomando a las intervenciones que he tenido, creo que la economía es importante. Creo que la globalización ha generado un fenómeno que hace que una persona de Madrid y una persona de París se parezcan más entre ellos que una persona de Madrid y una persona de un pueblo de la España vaciada. Eh, por ejemplo, eh, la integración, eh, está, hemos estado hablando de integración, hay, hay países como China, Rusia, con realidades nacionales mucho más heterogéneas que bueno o similar a la heterogeneidad que puede haber en Europa. En China hay 200 lenguas, en Rusia hay no sé cuántas no sé cuánta etnia, ¿por qué no podría suceder eso en, en Europa? Y pues no puede suceder porque tenemos una arquitectura, ya lo hemos hablado antes, del euro sobre todo, que mm. genera unos desequilibrios entre el norte y el sur de Europa eh, brutales. A mí la integración política me parece genial, me parece genial todo lo que hemos hablado de cooperación policial, judicial, eh, es, es ampliar los derechos, es ampliar la parcela de derechos. Ahora mismo nuestro derecho, nuestra ciudadanía política se, se, se encorseta en España. Eh, sería maravilloso que fuera España y Portugal, o España, Portugal y Francia, España, en Portugal. España. Y, el, y, y, el que sea, pero muy importante que tiene que hacerse en condiciones de igualdad, uh -huh. en condiciones de igualdad económica, eh, sobre todo, cosa que no sucede y que bueno la unión fiscal pues sería una posibilidad, lo que ha comentado Javier también sería también sería interesante para ir dando pasos, porque tampoco podemos hablar aquí siempre que se habla del proyecto Europeo, eh, se habla de unos grandes maximalismos, no, no, no. Entre lo que se dice y lo que se hace tiene que haber, tiene que haber una una, una cercanía. Y bueno, por, por cerrar un poco, eh, hemos hablado de que España es una pequeña Unión Europea. Eh, hace poco en Eurovisión se presentó una, unas cantantes que en su canción decían algo así de no hay frontera no hay frontera, no sé si era gallego, creo que decían algo así pero después quería, no bandera. Se, se sacaban unas banderas donde querían poner una bandera en el telón de Grelo y separar uh, y hacer la parcela, esa parcela de la que estábamos hablando que um, yo creo que es positiva que cada vez sea más grande que en Letonia conozcan mis datos médicos, yo creo que es positivo pues en España estamos caminando a que en Galicia no conozcan mis datos médicos es eh, un, poco, un poco una, una locura y, y es verdad que ha habido, ese, ese, dentro de ese repliegue identitario y religioso pues está viendo esas tendencias dentro de los propios Estados-Nación y, y yo creo que no, que yo creo que hay que ir hacia afuera, no hacia hacia de dentro. Una, Pero brevísimamente. Sí, brevísimamente. Hay una cosa que también eh, dentro de lo que es la Unión Europea hablando que tiene que resolver sus problemas internos, hablamos de integración, a mí lo que me preocupa es en definitiva el problema que tienen los ciudadanos eh, de a pie de la calle uh -huh. y es el tema eh, de la islamización que ya veremos en algún unos casos, cómo eso a lo mejor puede afectar y alterar las relaciones tanto dentro de los países, dentro de la Unión Europea, con sus terceros o por qué... Eh, no, no, no es ese debate porque <laughs> parado Podemos, podemos, estar, aquí, podemos porque, estar aquí hasta altas horas de la madrugada Entonces lo... con el tema a lo mejor de la integración económica sí, y hay otras integraciones sí, a lo mejor que afectan más la a la gente ya, que Tenemos claro, mensajes pero temas pero sí. muy buenos Yo he sí. pensado antes claro, qué claro, bonito programa la... Cambio Climático y Democracia Sería magnífico. Cambio Climático pero, pero no, no revolváis ahora, que iba todo tan bien y está esto terminando y las conclusiones son de ustedes, pero ciertamente yo sí que quería antes de agradeceros este magnífico debate en el que además he aprendido muchísimo que ciertamente en España, y por dar una pequeña píldora jacobina, también tiene un problema si quiere pintar algo en el mundo y si quiere ceder soberanía a un espacio funcional, integrado igualitario, simétrico, ¿no? ampliar esos espacios de ciudadanía, como decía Arturo ¿no? un puente con Latinoamérica, toda, por ejemplo que que un una Latinoamérica, ¿no? toda no sé. frontera, como decía Félix Ovejero es una pues limitación a la idea de ciudadanía, pero pero para hacerlo también se tiene que plantear si esas dinámicas centrífugas de puesta en cuestión del propio demos español, ¿no? del espacio de, de igualdad, de decisión conjunta, estamos en constante cuestionamiento ¿no? y en determinados procesos de, de fractura que son problemáticos sobre todo porque las piezas resultantes tal vez de esa eventual implosión eh, nacional. Eh, pues había que pensar también qué pintarían frente a Facebook, frente a Twitter, ¿no? En ese escenario internacional de gran acumulación de capital. Uh -huh. Es decir, pues, limitar los espacios de ciudadanía aún más, y los Estados Naciones están por diciendo que se nos quedan cortos, pues esas pequeñas mini islas con las que sueñan algunos, pues había que preguntar. ¿Qué, qué, pinta, ¿Qué pintaba Yugoslavia ¿no? y qué pinta Montenegro claro, Croacia? Efectivamente. Oso, Oso, eso, eso, eso da para, para otro debate. Eh, Nere sabe ha sido un auténtico honor. Muchísimas gracias por estar aquí. Te invitaremos gracias, y, te, y te molestaremos de nuevo para que vuelvas a, a al jacobino y sí. Ah, al 3 -3 -3. Javier Couso, lo mismo digo, ya estuviste Gracias. en forma telemática. Tenemos por ahí alguna idea tú y yo para hablar Faldra, de geopolítica. Eh, igual pasar del plano de YouTube a ah, también YouTube, pero también presencial. Eh, Irene González, ha sido un verdadero honor. Me decías que eres una liberal no dogmática. Te, tratamos muy bien a los liberales en esta, en esta casa. Esto es un espacio deliberativo, republicano en el mejor sentido del término. Nos gusta escuchar todas las opiniones y la verdad que ha sido un, ha sido un gusto. Muchas gracias por aceptar la invitación. A vosotros. Te invitaremos también de nuevo. Y Arturo Fernández Legal, el hombre todoterreno. Lo mismo estás en la pecera, que editando vídeos, que sí. dando una eh, clase eh, magistral eh, sobre eh, Europa y derecho eh, comunitario. Es eh, eh, interesante, Está fuera de la pecera. Eh, eh, me, me ha gustado. Ha gustado, sí, ha gustado. Me pues volveremos y. Y a todos ustedes, muchísimas gracias. Es un honor, como siempre, estar en el cuadrilátero, en Canal 33, en el canal de YouTube de Jacobino. Y volveremos con un nuevo cuadrilátero, pues ya será en, en marzo y contamos con todos ustedes. Buenas noches y un abrazo.